Pero muy buenos días para todos. Muy buenas tardes allá. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, por hacernos compañía en como en cada directo. No sé si escuchan, pasó un micro acá con todo lo que da, pero bueno, ya igual, quédese tranquilo que ya se fue. Gracias a toda la gente que se va sumando. Hoy muy viernes, fin de semana, espero que ya estén armando algo para el fin de. Quédense al final, yo sé por qué se lo digo, porque es viernes y todos saben lo que pasa los viernes. Gracias a Patricio, gracias a David, a Rico, Lucho, a Marian, a Juan Ortiz, a David, a todos, a Pablo Badoglio, que nos mira de Junín, creo que por el momento sigue por ahí, no sé si Pablo ya migraste o no, pero bueno, te mandamos saludos acá a todo el equipo, a Rossi, a todos. Ahora sí, no hacerla esperar más, ¿sí? Está Madrid, decirle muy, pero muy buenas tardes. Mechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pastor? Muy bien, acá de tarde, tal cual, son las 3 de la tarde, así que... Triste, triste no se te ve, tenés una sonrisa de contagias. No, 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 la verdad que súper contenta porque es viernes y además esta fue la primera semana de clases, volvieron las clases, viste que las clases acá empiezan en septiembre, sí. Así que fue como la primera semana completa de tiempo recuperado para trabajar y hacer nuestras cosas con los chicos en el cole. Así que bueno, y bien, contentos de que llegue el fin de semana también, ¿no? Para disfrutarlo con ellos igual. Qué lindo, qué lindo. Chicos, ¿cuántos? ¿Tenés un hijo, dos? Tengo dos, una que tiene 6 años, que acaba de empezar el primer grado, y el más chiquito, ajá, que cumple 4 el lunes, así que está en lo que allá sería sala de 4, que acá lo llaman infantil 2. Sí, y la de 6 está en primer grado. La de 6 acaba de empezar el primer grado, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y hace cuánto que estás ahí en España, Mechi? Hace 2 años, 2 años y nada, y un mes, ponele, una cosa así. Hace poquito cumplimos los 2 años. 2 años, y miraste con las chicas tan chiquititas. Sí, chicos, es una nena y un nene. El más chiquito es varón. El más chiquito varón. Qué bien, qué bien, qué lindo. Y a ver, sí. Bueno, antes de arrancar, sí, primero agradecerte por la charla que estamos teniendo ahora, y también quiero comentar a la gente que capaz que ahora mismo nos están viendo y son las 4 de la tarde, porque después hacemos una retransmisión a las 4 horas de Argentina, 9 horas de noche de España, para que la gente pueda comentar y decir lo que quieren también, obviamente, en un chat abierto, en un chat en vivo, que también, Mechi, te invito, por si estás cocinando, no querés escuchar de fondo a la noche, y que quieras responder alguna pregunta que la gente se olvidó ahora de preguntar, ahí también aparecemos de nuevo. Mechi, bien, preguntarte, hace 2 años y días que estás ahí, son 4, ¿no? Sí, tu marido. Somos 4, vinimos los 4 con mi marido y los 2 chicos, sí. Bien, bien. ¿Y de qué parte de Argentina sos, Mechi? Nosotros los dos crecimos en San Isidro y cuando estaba por nacer nuestra primera hija nos mudamos, nos fuimos a, ajá, Benavides, a ir al límite con Maastricht. Nos fuimos como, sí, nos alejamos un poquito de la ciudad. Bueno, teníamos nuestra casa ahí con un montón de verde que nos encantaba, la calle de tierra, era como una zona así como de casas quintas. Sí. Que la verdad que amamos esa zona del mundo, y bueno, eso fue un temita el venir para acá, porque era como muy verde donde estábamos y el lugar que habíamos elegido era súper verde y teníamos la idea de que Madrid era muy gris, como muy ciudad, y era algo que nos preocupaba, así que la verdad que eso fue algo que impactó mucho en el momento de mudarnos, de trasladarnos. Dijiste Benavides. Benavides, sí. Benavides. No sé, Marian, si estás por acá, puede ser que es donde estás. Mira, justo el último mensaje. Mira, acá tenemos una seguidora también. Hola, Marian. Dame un punto de referencia donde estabas en Benavides. A ver si está cerca, Marian. En La Bota estaba. La Bota. Es un barrio que se llama La Bota. Perfecto, lo debo conocer, si vive ahí Marian. A ver, así si que... Marian está en La Bota también. Ahí está, qué lindo. Viste que acá hay que comportarse bien porque es un panel. Me encanta, sí, como... sí, sí, por las dudas. Sí, sí. No, pero gracias también a Jorge González, que nos mira desde Madrid también, español, Gracias a Rico Lucho, que también es de Capital, de la parte norte también, a David, a todo. La verdad, muchas gracias por compartir, por darle me gusta. Muchísimas gracias. Ustedes saben lo que vale eso, Así que con un me gusta, no está Facu. Loli capaz que se suma al final de todo, por eso le dice que es muy viernes. Pero bueno, si nos podemos poner también ahí como modo Facu, les agradezco a todos ahí con los me gusta. Mechi, a ver, yo quiero arrancar en que nos comentes un poquito por qué fue la iniciativa, ¿no? Ese proyecto de emigrar. ¿Qué fue el clic que les hizo tomar la decisión de decir, che, arrancamos? Sí. Bueno, la verdad que el clic lo hicimos en pandemia, en el momento, ajá, en que nos tuvimos que quedar encerrados en casa. O sea...
A ver, de repente nos encontramos con esto que le debe haber pasado a mucha gente, que nos encontramos abruptamente con lo que había dentro de casa, que tal vez le perdía como protagonismo ¿no? Por la cotidianidad, que no se va a trabajar y que el colegio y que el trabajo y que los amigos, y de repente estar encerrados en casa nos obligó a mirar cuánto estábamos cuidando como el interior, ¿no? De casa y de la familia y de lo que de verdad nos importaba, como que ahí nos dimos cuenta, como imagino que a mucha gente le pasó, que hay cosas como un poco superficiales que están en la vida, cosas que son importantísimas, pero que tampoco son las más importantes, y qué es lo que más importa. Nos dimos cuenta de que estábamos descuidando un poquito como el núcleo fuerte nuestra casa, por cuestiones que, claro, que nos estaba costando un poquito llevar adelante, como lo laboral, las distancias, los horarios. Mi marido trabajaba en Martínez, vivíamos en Benavides, no estábamos muy lejos, pero igual, sin embargo, como los traslados son complicados, la realidad es que los traslados en Buenos Aires son largos y complicados. Bueno, a ver, veníamos hace mucho tiempo con la idea de irnos a vivir a otro lado, no fue algo que surgió ahí, que dijimos, ah, no, esto no lo aguantamos más, no queremos más esto, sino que nos encontramos con esa situación y dijimos, bueno, tal vez es momento para concretar este proyecto que venimos pensando hace mucho tiempo y esta idea, y lo empezamos a charlar. Digamos, ya solos, perdóname, chiquito corte, pero ya solos me refiero, ya sin hijos, ya estaban pensando emigrar también, sin hijos. Sí, a los dos siempre nos dimos cuenta que como la idea de ir a conocer cómo sería vivir en otro lugar nos divertía un poco y nos atraía. Esto de explorar un poquito y de decir, bueno, a ver qué hay en otros lugares, ¿no? O sea, la vida, cómo será en Mira, otro lado. era como más aventurero, ¿no? Estando solo, decir, bueno, Exacto. probemos a ver qué pasa, pero después, como yo te pregunté esto, porque hay mucha gente que toma la decisión teniendo hijos, pensando en nuestros hijos como padres, en buscar una mejor calidad de vida, en que puedan estar más tranquilos, también nosotros, en poder crecer, ¿no? No solamente en lo personal, sino también en lo económico, que influye a tener muchas cosas que uno quiere tener, ¿no? A mediano o largo plazo. Bueno, por eso fue la pregunta, ¿no? Si tenían pensado ustedes, antes de tener hijos, en Sí, emigrar. a ver, yo creo que si la situación económica fuera más fácil, no nos hubiésemos llegado a plantear la necesidad de irnos. La realidad es que sí llegó un momento en el que yo dije, me siento una necesidad de irme, que tal vez antes no, antes decía qué divertido sería, pero no lo concretaba porque no sentía una necesidad. Y yo creo que hay mucha gente que lo tiene ahí, porque la verdad que ahora que estoy acá hay muchísimos amigos, mucha gente que me dice, ay, me encantaría irme o cosas así, que lo tengo como proyecto, y yo me doy cuenta que yo estuve en ese estadio, pero hasta que no sentí una necesidad fuerte, no lo concreté. Porque la verdad que es difícil también tomar la decisión de dejar todo, ¿no? Es una decisión súper fuerte. Parece de este lado, ¿viste? Parece fácil, ¿no? Decir, bueno, nos vamos, tomo un avión, llegamos y tenemos todo. Pero no es así, es para valientes emigrar. Más cuando uno tiene hijos, en saber a ver qué puede llegar a pasar. Yo escucho muchas historias y muchas cosas que me cuentan, no solamente por acá, sino en modo off, lo que luchan, lo que dejan también, que debe ser muy difícil, ¿no? Soltar el tema sentimental, como vos dijiste recién hace un ratito. Sí. O sea, lo más difícil es lo que uno deja. O sea, a ver, como en todo en la vida, bueno, yo soy psicopedagoga y también como que en algún momento me quise dedicar a lo que era orientación vocacional, que ahora lo dejé un poco de lado, pero como toda elección en la vida, a veces lo más difícil no es decirle que sí a algo, sino que no al resto de las cosas. Y decirle que sí a venir de España era fantástico desde todo punto de vista, pero tuvimos que cuestionarnos esto de. Bueno, pero y lo que le decimos que no, ¿qué pasa con todo esto que vamos a dejar de lado y ya no va a estar más en nuestras vidas? Como, bueno, algunas cosas sí desaparecieron para siempre, otras están a distancia, pero también es como muy difícil eso, como, ¿y qué hago con todo esto a lo que le estoy diciendo que no? ¿Le quiero decir que no? O sea, ¿qué gana? ¿Lo que le quiero decir que sí, a lo que le quiero decir que no? Como, sí, la verdad que lo emocional es lo más difícil en todo el proceso, la verdad que sí. Y los chicos, la verdad que a la hora de plantearse, obviamente se juntaron los dos para tomar la decisión, ya venían pensándolo y todo. Y con los chicos no hay ningún problema, son muy chiquitos, ¿no? Pero respecto Sí, a a la ver. familia, ¿cómo se hace con eso, los amiguitos, ¿no? Que se van creando. Sí, el más chiquito tenía menos de 2 años, entonces la verdad que lo incluimos. A ver, nosotros siempre los hicimos participar de todo. Desde el momento que dijimos sí, es definitivo, nos vamos, lo charlamos con ellos y empezamos a hablar de todo delante de ellos siempre. Pero una vez que nosotros lo teníamos bien decidido, cuando lo estábamos dudando, como que no, eso lo charlamos entre nosotros un poco en privado. Pero una vez que estuvo decidido, ellos formaron parte de todo, de todas las charlas, de las dudas, de los miedos,
Porque son de los chiquititos, pero santos. bueno, nada, hay que hacerles entender, ¿no? Que van a estar un poquito Exacto. alejados de los abuelos, de las Sí, tías y demás. sí. Lo que nos había ayudado un poco era lo que habíamos vivido en cuarentena, esto de que igual a la más grande, que sí era más consciente, porque tenía 4 años, le decíamos, bueno, vamos a estar lejos, nos vamos a ir en avión y vamos a estar muy lejos, no vamos a poder venir a la casa de los abuelos a visitarlos, pero sí podemos llamarlos por teléfono y verlos en la pantalla como hacíamos. O sea, eso nos ayudó un poquito a la cuarentena, que ella podía imaginarse de qué se trataba esto de ver a la familia por videollamada. Lo que sí hicimos como más hincapié fue en tratar de que ella entendiera esto de que no iba a poder ir a visitar a alguien en el día, que para ir a ver a alguien íbamos a tener que tomar un avión y que iban a tener que pasar algunas noches, como esto del tiempo, ¿no? Que no, las cosas no son como tan, tan instantáneas. Pero la realidad es que yo creo que los chicos, cuando son tan chiquitos, como todos los cambios o las experiencias las van viviendo de acuerdo a cómo uno se las transmite y cómo uno las vive. Muy bien. Y para nosotros era algo divertido, por más de que nos costó mucho y sufrimos un montón por irnos, así todo, estábamos muy contentos de venir. Y eso creo que los chicos también lo recibieron, y entonces en algún punto eso se pudo como vivir desde ese lugar, desde una aventura, desde que, bueno, habían cosas que no eran tan divertidas, pero que en general lo que nos movía era algo que nos hacía bien a todos. Entonces creo que Qué bien, qué bien. desde ahí fue fácil, sí, va Qué fácil. bien. Y yo ahora preguntarte, porque hay mucha gente que nos está mirando. Bueno, ahora hay más o menos unas 130 personas en nada, en 10 minutos. Agradecer a todos, porque estos números que aparecen, bueno, acá abajo lo ven ustedes, pero yo lo veo acá arriba, por la aplicación de StreamYard. Lo hacen todos ustedes, por estar, por comentar, por darle un me gusta, por suscribirse. Todo eso es un algoritmo que YouTube nos pone un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero todo depende de ustedes. Por eso a mí me gusta la compañía que me dan, poder crecer junto a ustedes, porque sin ustedes, la verdad, esto no sé, no se pueden tener estos resultados. Así que, la verdad, súper agradecidos por todos y con todo lo que hacen por el canal. Preguntarte, Mechi, ahora que hay de gente de este lado, puede estar en Argentina, en Uruguay, Chile, de cualquier parte del mundo y quiere emigrar a España. ¿Cómo fue el armado, ¿no? De las carpetas? No sé si tienen ciudadanía, pero ¿cómo fue todo el armado? Desde el punto Bueno, cero, ¿eh? esa es una parte como la parte más aburrida de emigrar. Ah, La sí. parte más engorrosa es como el tramiterío. Hay todo un tramiterío que hay que hacer en Argentina y todo un tramiterío que hay que hacer cuando uno llega. Y a mí, o sea, mis cuñados habían venido para acá hace 2 años y mi cuñada es súper organizada y ordenada. Me pasó Bien, un archivo eso donde es me tenía todos buenísimo. los documentos, todo lo que había que hacer, una genia. Pero bueno, nada, primero empezamos por el tema de la ciudadanía. Nosotros los dos tenemos ciudadanía italiana. Entonces, lo primero que Ah. hicimos fue registrar el matrimonio, que no lo teníamos registrado, para después poder registrar a los chicos y pedir la ciudadanía italiana de los chicos y sacarles el pasaporte italiano a los chicos. Eso tardó un montón porque estábamos saliendo de pandemia, entonces todo era como a distancia, se pedían a La Plata. Bueno, me tuve que ir a La Plata a buscar la partida de matrimonio porque no me la mandaban. Pero bueno, eso tardó muchísimo, eso fue también lo que más tardó y de hecho los pasaportes de los chicos los hicimos recién acá en España. Y nosotros decidimos irnos un año antes de irnos. O sea que la realidad es que los trámites a veces demoran un poco más de lo que uno espera. Eso genera como mucho estrés porque cuando uno se quiere ir, quiere estar con todo arreglado y todo lo mejor, la más cantidad que puedas hecha ya mejor. Y a veces las cosas no salen bien y llegas acá sin papeles que creías que ibas a tener ya, pero que acá la cosa se puede igual seguir resolviendo. Como que un consejo es ese, como no desesperar tanto con los trámites porque es engorroso, es denso. Pero ahora yo te pregunto, Mechi, con ciudadanía Sí. italiana, ¿con cuánto tiempo recomendás vos que empiecen a preparar las cosas? Porque viste que me dicen que algunas veces se vencen algunas cositas porque no sé si tienen que homologar o no sé cómo se llama, pero ¿vos Sí. con qué tiempo le decís a esa gente? ¿6 meses Lo que pasa es aproximadamente? que depende de qué. Por ejemplo, nosotros para hacer la ciudadanía de los chicos tuvimos que hacer la traducción al italiano de las partidas. Ajá. Entonces, eso también te lleva tiempo. O sea, depende del trámite y depende de qué situación estés. Si tenés un pasaporte, una ciudadanía española, nada, venís, punto, Enseguida. tenés tu pasaporte al día y listo. Si es italiano y tenés que registrar chicos, tenés que antes registrar el matrimonio. Y tenés que calcular que antes de pedir la ciudadanía de los chicos vas a tener que registrar el matrimonio. Y antes de eso vas a tener que hacer traducciones al italiano. Y para Oh. eso necesitas una traductora que esté avalada por ¿cómo se llama? El consulado italiano. Entonces Ajá. son como
no es que es un solo trámite, no es solo sacarle el pasaporte, es como todo se va un poquito para atrás. La verdad, nosotros lo empezamos un año antes todo esto, igual no es el mejor ejemplo porque lo empezamos en pandemia, pero te digo, o sea, un año nos llevó para todo, o sea, un Bien. año estuvimos con eso. Pero Bien. después, por ejemplo, yo algo que les recomiendo a todos los que me dicen, ay, tal vez en algún día, les digo, ya homologa tu título, de lo que sea. Andate al consulado español, al Ministerio de Educación Español en Argentina, que ahora no me acuerdo cómo Sí. se llama, a la Consejería de Educación, ahí está, se llama Consejería de Educación de España en Argentina. Y presenta todos los papeles, ellos te van a ir guiando y además. Y ya lo tenés hecho. Si te querés venir algún día, tenés el título Eso homologado. no Ya tenés un vence, trámite eso ya menos. tranquilamente ya está, listo. Eso no vence. Y además que yo descubrí que en la Consejería de Educación de España en Argentina saben muchísimo más que acá sobre la homologación de títulos. Porque, o sea, claramente ellos no hacen todos los días eso. Y Jamás acá se han no. preocupado Acá del tema, lo que es sí. el Ministerio. Claro, hacen miles de cosas y ese es un trámite más que tienen. En cambio, el de Argentina es lo que más hacen. Entonces, te orientan mucho más, mucho mejor, mucho más preciso. Y a veces te dan cita, como a mí me dieron una cita por Zoom, donde una reunión, donde me explicaban los pasos para seguir. La verdad que para mí, si hay un título, mejor hacerlo allá y lo antes Bien, posible. O sea, en cuanto bien. dudás, ya hacerlo. Bien, Y después y hay otros trámites. sí, ahí está justo. Sí, está como, por ejemplo, el registro de conducir, Importante el canje. que ese es re importante y es uno como de los más difíciles porque es más difícil sacar turno y ese sí se vence. Entonces, o sea, y además lo que tiene para mí es que es uno de los menos importantes, porque llegas con tantas cosas para hacer que decís, bueno, el registro lo veo después. Y al final lo vas pateando, yo lo hice como ahí al límite, y entonces genera un poquito de estrés, porque es difícil conseguir turno para ir a hacerlo. Cuando sacas el turno, tenés los papeles, son 2 segundos. Vas un día, te firman algo, te ponen un sello, listo, ya está. También es importante verificar la fecha de vencimiento del carné, ¿no? De la caducación que tenga el carné de conducir, por las dudas, para que le den tiempo en tener 6 meses, para si tienen que gestionar allá algo, algo por el estilo. Y también por las dudas, a ver, vos corregime, todo lo que yo diga, vos, Mechi, corregime si no es por ahí, porque yo nunca emigré, nunca pisé España, ojalá el día de mañana se dé, yo sé que se va a dar, pero bueno, el tema de hacerlo todo allá conlleva un gasto, vos tomate tranquila, Mechi, ¿eh? Conlleva un gasto de 1.000 euros para arriba si tiene que arrancar todo de cero, ¿no? Hacer los papeles, decís. Hacer digamos, la licencia de conducir allá en España, aprender a manejar y hacer todos los trámites allá es carísimo. Creo que 1.000 euros me dijeron por ahí. Ay, no sé, no, la verdad que no me acuerdo. O sea, nunca lo pensé como todos juntos porque lo fui haciendo como tan de a poco. Ah, Pero ok. sí, tanto, ¿eh? O sea, también creo que depende del trámite que tengas que hacer. Por ejemplo, el registro. La verdad que no, si te digo ahora, El no, estoy canje, viendo para no yo sé que perder más cosas. hacer el cambio, hacer el canje, me parece que no, eso es pagar unas tasas que son mínimas y listo, pero después Eso. arrancar de cero, si uno quiere empezar a estudiarlo allá y hacer todo allá la práctica, todo, me dijeron que... Ah, ahora entiendo lo que me decís. Sí, hacer el registro para De manejar de acá cero, de cero es sí. carísimo. Es carísimo y es difícil. Ese es el tema, es súper difícil. Entonces, es muy posible que te reboten. El problema más grande es ese, que pagás un montón de plata y las probabilidades de no aprobar son muy altas. Entonces, es como que decís, bueno, de última lo hago, decís, no, 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 pará, mejor me lo saco encima porque sí, es difícil. Igual, por más de que hagas el canje, Sí. manejar acá es muy diferente que manejar en Argentina, pero muy, 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 muy diferente. No se cree que porque maneja en Argentina está preparado para cualquier cosa y es No. mentira, es al revés. Yo creo que acá hay que estar como muchísimo más atento que en Argentina, porque en Argentina la verdad que uno va viendo y no, como todo se va acomodando como viene. Y acá uno tiene que estar muy atento, primero porque hay como mucha autopista, con muchas salidas, entonces si te pasás no sabes dónde terminás. Sí. Segundo porque las zonas peatonales, por lo menos yo estoy en Madrid, en otras ciudades creo que no tanto, por lo que vi así de turismo, pero acá en Madrid son sagradas y hay gente que cruza sin mirar y hay chicos que cruzan también la calle sin mirar, o sea que la senda Bueno, peatonal, esa es una de como... las cosas que cuando yo pregunto qué es lo primero que te llama la atención, ¿no? El respeto vial. Esa es una de las cosas que me dice. Está rankeado number one, ¿eh? Ah, sí, es que la verdad que es impresionante.
Y eso hace que uno tenga una atención como muy plena cuando está manejando, porque, a ver, a mí me pasó un día de mirar una ventana mientras manejaba y de repente cuando había un señor que estaba por cruzar y lo tapaba un cartel un poco y cuando llegué a la zona peatonal ya estaba como medio distraída y me asusté al ver, no pasó nada, tampoco estuvo cerca de nada, pero me asusté porque dije, ay, me distraje 2 segundos mirando algo del costado de la calle, no es que estaba haciendo algo. La realidad es que en Argentina tal vez yo me dejaba hablando por teléfono y acá, pero ni loca, pero yo no lo hago ni loca, más allá de la multa que puede ser altísima, no puedo con la atención que tengo que tener mientras manejo y la ¿Sabés que te atención que tengo quiero que tener preguntar conduciendo. algo respecto a eso? ¿Manejás? Vos manejás por lo que acabas de decir, Sí, Mechi. Bien. Yo te pregunto, ¿vos tenés miedo? Porque se me vino eso a la cabeza, ¿eh? ¿Vos tenés miedo de estar con la ventanilla baja? Ah, no, cero, cero, eso es algo que también me encanta, igual, o sea. Lo pienso cada vez que voy con en el auto y digo, ay, voy con todo abierto y no me importa. Como, Es no algo sé, los mínimo, chicos ¿viste? también a Pero te veces hace se bajan la la ventanilla. diferencia de la tranquilidad, ¿no? También a la hora de manejar, que no tenés que estar mirando para todos lados. Como digo siempre, ¿no? Capaz que eso es calidad de vida, salir con los chicos a caminar, a no agarrarlos tanto de la mano y que puedan estar un poquito más libres y irse unos 20 metros más adelante o 20 metros más para atrás, pero eso es tranquilidad. Y se me vino ese momento, ¿eh? Bajar ventanilla, estar tranquilo, que entre un poquito de aire, no tener que estar prendiendo el aire acondicionado del auto. Son mínimos detalles que hacen, ¿no? Un cambio. Ahora, yo te quiero preguntar respecto a alguna documentación o algo que vos llegaste y dijiste, ay, nos olvidamos de hacer esto, o mirá qué sencillo hubiese sido si lo hubiésemos hecho de Argentina, que te arrepentís, que vos decís, uy, esto lo podía haber hecho antes, ¿eh? El título me arrepiento porque la verdad es que estaba con mil cosas. Ese es el tema para mí con con el papeleo. Es mucho, son muchas cosas, es muy estresante porque son muchos papeles y cosas que hay que pedir y trámites. Y las que son menos importantes, entre comillas, uno las va dejando de lado. Lo más importante es tener la documentación que te permite estar acá viviendo y trabajando, como lo Bien, principal, lo que te permita bien. después acceder al servicio de salud y otras cosas. Y todo lo que tiene que ver con profesión y con esto, con el registro para manejar, como que uno dice, bueno, eso de última después lo veo. Y la verdad es que yo el título como se me complicó y lo pateé un poquito y ahora me arrepiento, pero todavía estoy esperando que me salga la homologación y la realidad es que pienso, si yo lo hubiese empezado desde Buenos Aires, tal vez ya lo tenía en la mano. Y pensé que no iba a ser tan grave, o sea, pensé que, bueno, después veo, esto, o sea, me acomodaré, trabajaré de otra cosa y la realidad es que uno deja muchas cosas y dejar también como tu profesión es muy difícil, la verdad. Sí, Y debe ser. sí, ayer Sí, mis no, chicos de bueno. colegio, así que si hay gritos. No, no, no. El tema que vos me acabaste de decir si hay gritos, pero quedate tranquila que no va a pasar nada, porque mira, en un ratito, en menos de 10 segundos, vas a escuchar algo que no sé si es un déjà vu en algún momento o algo cuando estabas acá en Argentina, en Benavides. No escucho, ¿qué es? ¿No escuchás? Algo escucho, pero no sé qué es. Es un vendedor, viste, que pasan con la camioneta a comprar. Ahí Ah, está, sí, ahí está, ahí está el ahí peque, mirá, está. ahí apareció, mamá, ahí va. Ay, no, sí, tirando Ahí está. saliva. Igual tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Yo mientras saludo a toda la gente, ya que somos 200 personas en vivo, gracias a Rosy, gracias a Sebastián Betere, a David, a Lilia González, a toda la gente que se va sumando, a Paula, que es nuestra maestra, nuestra profe, a Jero, a Gastón, ahí está otra peque, mirá. Gracias a todos, a todo lo que se va sumando, a lo que están dando. A lo que le están dando me Bueno, gusta, Nagorri, gracias a todos, la verdad. Muchísimas gracias. te Ahí quiero, está, bueno. muy bien. 6 años, mirá, ahí está. Se Sí. 6 años, como mi nena, como mi hija Luna. ¿Ah, Así sí? que, Ah. sí, también, 6 años, ahí está. ¿Querés hacer algo con los chicos No, anda, mientras? ¿Sí? Gordi, que estoy charlando acá. Anda, No Mori. pasa nada, ¿eh? Dale, Vos Gordi, anda. tranquila, Meche, ¿eh? No, ¿Sí? yo puedo. No pasa nada, hacé Sí. tranquila. Ahí estamos, ahí No, estamos. A tranqui. ver, Gracias, Yo voy a hacer papá. algo mientras, mira, yo voy a hacer algo mientras, vos tranquila, yo le voy a decir a la gente, ya que somos casi 200 personas en vivo, en 25 minutos nada más, me voy a tomar solamente 10 Bueno, segundos, me así con el tomé chavo. 10 segundos. ¿Para qué? Para decirte que si todavía no le diste un me gusta, todavía no te suscribiste o todavía no dejaste un comentario, hacelo, que no te das una idea lo que ayudas al canal. Así que muchas gracias por este gran, pero gran aporte. Gracias. Sigamos con la entrevista, dale. Acá nos saludan desde Roquetas de Mar, de ahí en Almería, así que le mandamos un saludo Ah. a Adriana, que la hemos entrevistado ayer. Así que muchas gracias, Adriana, gracias por la entrevista. Hermosa entrevista,
se lo recomiendo a todos por si tienen pensado irse a Almería, no a Madrid, Almería, ya saben, la entrevista que hicimos ayer, a la mañana en vivo, pueden disfrutar con Adriana. A ver, y gracias a todo lo que le dieron me gusta, muchísimas gracias, en serio. Mechi, bueno, ahora preguntarte, ¿hay algo que te arrepentís, como dijimos recién, no de documentación, previo, que vos decís, uy, no sé, podría haber elegido otro destino, ¿eh? ¿O vos estás bien ahí en Madrid? Bueno, esto lo charlamos un montón con mi marido, porque la verdad que alquilar acá en Madrid es caro. O sea, Madrid y Barcelona son los lugares más caros para alquilar. Y la verdad que el alquiler representa como casi la mitad de los ingresos. Y, o sea, bueno, en general, ¿no? Como, pero bueno, vinimos con los chicos muy chiquitos, el barrio nos encanta, llegamos a este barrio así un poco de casualidad, y súper verde, tiene un montón de árboles, y nos sentimos un poco como en casa, es así como que la gente se conoce por la calle y se saluda mucho. Alameda 2-1, sí, está un poco en las afueras, pero bueno, tiene metro que lo comunica. Y ahora hace poquito nos mudamos a esta casa, nosotros en marzo fuimos a Buenos Aires de visita y nos mudamos, como que te diga, 2 semanas antes de irnos a Buenos Aires. Y cuando nos mudamos estuvimos pensando en cambiarnos de barrio, como irnos a otro lado, y bueno, decidimos quedarnos acá, primero que nos encanta, pero además los chicos están súper adaptados también, y no queremos hacerlos como otro cambio grande, pero la verdad es que yo creo que si hubiésemos venido los dos solos, tal vez nos iríamos a otra ciudad. Nos encanta Madrid, me encanta, yo estoy súper contenta. Pero pienso que Madrid era un poco lo conocido. También acá vivió mi hermano 13 años, vivió mis cuñados, hay una amiga, una de mis mejores amigas que estaba acá cuando yo llegué. Dijimos, como vamos ahí, ¿no? Cuando nos decimos irnos a Argentina teníamos como diferentes destinos para elegir. Y bueno, o sea, tenemos opciones. Me gustó eso, porque hay muchos que ponen en la lista, ¿no? 3 o 5 lugares como para elegir y empiezan a buscar sobre esos lugares. Eso, en el caso de ustedes, Madrid, estaba Madrid, ¿y qué otros lugares más? En realidad, lo primero que dijimos fue, bueno, nos vamos, hicimos como un listado, ¿por qué sí? ¿Por qué no quedarnos en Buenos Aires? Fue así, como, o sea, acá cada uno lo va a decidir en forma independiente, no va a ser que uno, ¿no?, empujó al otro. Una vez que decidimos que sí, una vez que hicimos ese listado, fue como, después de que blanqueé todo esto, acá no me puedo quedar. Después de que blanqueé el por qué no quedarme, no me puedo quedar. Porque uno como que se acostumbra y tapa un montón de cosas para seguir en el día a día, que cuando las blanqueas decís, che, esto no lo quiero seguir soportando, ¿no? Como, bueno. Y ahí dijimos, bueno, ¿ahora dónde? Porque pasaba esto. Y bueno, teníamos unas opciones muy diversas, porque mi marido trabajaba en IBM. Entonces a las oficinas que podíamos llegar a hacer como que lo trasladara, que él pidiera como un traslado, estaban o en Estados Unidos o en Bratislava. Y él me decía, Bratislava, ¿no? Y yo le decía, ni en pedo, o sea, está todo bien, pero no me voy a ir a un lugar donde mis hijos hablan un idioma que yo no maneje ni de acá a 10 años. Más que el más chiquito no hablaba todavía. Y dije, voy a empezar a hablar un idioma que... ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico con él? ¿Entendés? No. Pero lo analicé y dije, bueno, como que pensé, tal vez al final me estoy como cerrando, ¿no? Y después lo pensé, como que me escuché un poco y dije, no puedo con tanto cambio. Como que le dije a mi marido, sí, me encanta emigrar todo, pero es demasiado y no sé si puedo con tanto choque cultural. O sea, necesito que sea un lugar donde yo ya me siento cómoda, que el idioma sea el mismo, que sintamos que más o menos tenemos gente conocida, como que necesitaba llegar a un lugar un poquito más conocido. Qué bien. Bueno, y a esto hago referencia yo siempre. Y capaz, como repito de nuevo, soy reiterativo muchas veces. No es que les quiera hacer entender a la gente que nos está mirando ahora que es lo mejor, ¿no? Pero me parece a mí que es muy importante en una emigración hacer contactos y tener gente, mínimamente, por lo menos, que diga, che, bueno, contá conmigo para lo que necesites, a un trámite, a un turnito, o no sé si te querés que te acompañe a un lado, o si querés saber algo en especial. Eso, el acompañamiento, como dije antes, hacer contactos, por eso dejamos el chat abierto acá, pueden hablar de lo que quieran, siempre con respeto, y pueden hacer contacto, que eso es importantísimo, para una amistad, para conocerse un poco más, para una relación más, porque acá hacemos de Cupido algunas veces también. Ya me ha pasado que me llegó un mensajito, no sabés, pero ya no los estoy viendo mucho seguido por acá, pero sí. Así que, nada, siempre con respeto, que van a llegar muy lejos con eso. Gracias a Jorge González, que dice, vive en un buen barrio. Mirá, él vive en Madrid y dice que vivís en un lindo barrio. Que quiero que me cuente después
las conexiones que tiene, ¿no? El vivir ahí en Ozuna, no el cantante, sino el barrio, ¿eh? Por la duda, porque más de uno viste reggaetonero o algo, piensa que. No, el Ozuna del barrio. pero bueno, conexiones me refiero a hospitales, clínicas, parques de diversiones para los chicos, a un ocio como para poder hacer algo, si hay lugares lindos para ir a comer, si los precios son accesibles también, porque viste que depende de dónde, los precios se elevan un poquito más que otros. Pero un poquito más adelante, también quiero agradecer a la gente que está en Twitch. También, no solamente somos 210 personas acá en YouTube, sino también hay unas 3, 4, 5 personas en Twitch y en Facebook también. Agradecer a todos. Ya le dieron me gusta en Facebook. A Rocío Bustamante le mandamos un beso enorme. Y gracias a Marian también, a Clarita, la hija que le mando saludos, a Jorge González con Raquel, a Joaquín también, que nos escucha también en modo radio con Vanessa, así que le mandamos un saludo a todos, a todo el equipo también de los moderadores, que tenemos el grupo de moderadores, que ahí que son más que moderadores, son amigos, la verdad que la pasamos, pero de 10. Y eso es lindo, poder también ayudarnos entre todos de una manera u otra, pero nos ayudamos ahí. Y la verdad, agradecer a Andrés Martínez, que después capaz lo van a ver al final de todo también ahí, ¿eh? Así que a Jere, a Guillermo Ferrari, acá está, mirá, así, no, Guille, mira, yo te voy a leer el mensaje, Mechi, por acá me trataba unas veces como que, ¿por qué le digo que pongan en mayúscula, Mechi? ¿Por qué le digo que ponga una preguntita, algo? Porque la computadora la tengo a 2 cuadras y media, 2 calles más o menos, entonces. Claro. Claro. No veo nada, literalmente que se va a venir mi cumpleaños y capaz que más de uno me va a mandar un par de anteojos o algo, pero nada, no, un chiste. Gracias, David, a todos. Mechi, preguntarte ahora respecto a la llegada, ¿sí? E igual previamente te haría bueno saber cómo hiciste como para alquilar también, ¿no? Que me olvidé esa pregunta. ¿Cómo se hizo como para alquilar? Sí. Porque es un tema complicado. No, en realidad ahí Jorge decía vive en un buen barrio. La verdad que nosotros ahí estuvimos un poco orientados porque mi cuñado es de acá, de Madrid, nació en Madrid, es madrileño. Sí. Y cuando nosotros queríamos vivir por esta zona de Madrid, porque estábamos cerca más o menos de la gente que estaba acá. Y empezamos a buscar, a mandar mails para las inmobiliarias, para ir a ver, y había uno que era la Lama de Ozuna, y lo miramos en el mapa y dijimos, no, esto está medio lejos, la verdad como que no nos cerraba mucho. Y mi cuñado dijo, no, vayan que ese barrio va a ser ideal para ustedes con los chicos chiquitos, como que dijimos, bueno, vamos, porque nos insistió y nos acompañó él. Y fuimos a ver el departamento y la verdad que ese día vimos 5 departamentos, ponele, y la verdad es que después de cada uno que veíamos, del que yo había visto acá, le decía a mi marido, no, el otro. Y ahí dije, basta, ¿qué voy a esperar? O sea, porque aparte acá un poco como que vas a ver un lugar y ya es, o sea, se vuelan un poquito los, y más acá en la Alameda Ozuna, que la verdad es que es un lugar que cuesta, es un lugar chiquito, muy familiar, hay mucha gente que se fue cuando creció y volvió con sus hijos, como que cuesta encontrar alquileres, lugares disponibles. Y la verdad es que sí, mi cuñado lo repegó, o sea, es cierto que es un barrio súper lindo, súper tranquilo, súper familiar, pero tiene una línea de metro que nos lleva al centro, es un poco larga la línea, pero bueno, tenemos un metro que nos conecta con el centro sin problema. Y tenemos una vida como bastante tranquila, que vamos al cole y volvemos caminando, está lleno de parques en el medio. Eso igual es todo Madrid, ¿no? Pero bueno, nos vamos cruzando con la gente. Como es un barrio chiquito, como está medio como aislado, como medio entre autopistas y parques grandes, nos conocemos mucho entre todos, entonces vas por la calle y te encontrás con un amigo, vas a la, no sé, a la panadería y te encontrás con otro, como que hay un poco vida así como más de barrio. Como ¿hospital o clínica, ahí donde estás vos en Ozuna? Sí, sí. Cada distrito, cada lugar tiene su hospital, su centro cultural, su biblioteca, ajá, como que cada lugar tiene sus propias cosas. O sea, acá nosotros estamos en Barajas, en realidad es Barajas, Alameda Ozuna es un barrio que es Barajas, y lo que no tenemos acá en Alameda Ozuna lo tenemos sino en Barajas. Pero acá en Alameda Ozuna tenemos a, no sé, 7 cuadras, poner el centro médico, un centro cultural. Claro. Y no sé. ¿El colegio de los chicos me dijiste cuánto? El colegio de los chicos está también, vamos caminando unas 10 cuadras, una cosa así, son como que te diga 15 minutos caminando, pasa que hay una subidita, pero. Bien, pero, ¿estaba la opción del bus también, como para trasladarlos a los chicos o no? Sí, de hecho a la mañana los llevo en bus porque no los quiero llevar caminando hasta allá, que se vayan quejando de toda la mañana. Ah, vos decís de colectivo, ustedes se van en colectivo, digamos, en bus. Sí, perdón, bus le dicen acá al colectivo, sí. Ok, y el autobús creo que es el otro, ¿no? El que lo pasa a buscar a los chicos del cole, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ese depende de los colegios, hay colegios que tienen y otros que no. En general, los que tienen son, esto es algo que yo tengo entendido, tal vez estoy equivocada.
pero los concertados o los colegios que tienen algo específico, que están como un poquito aislados, pero los de acá no tienen transporte No. escolar. No, que yo sepa, no Ok. tienen. Yo voy a hacer una pregunta en general para la gente que está en el chat, si son padres o madres, si me pueden dar una respuesta a esto. A ver, cuando uno tiene que trasladar a los chicos y tiene a 10, 15, 20 cuadros, 30, ¿cuál es la distancia para que lo pasen a recoger a los chicos en bus? En lo mínimo, tiene que ser un colegio que te quede a 3 kilómetros, a 2 kilómetros, o puede estar cerquita y lo pueden pasar a buscar igual. Les pregunto porque la verdad que en eso sí, en eso no tengo ni idea. Me lo han dicho capaz que antes, pero no. Para anotarlo, ¿viste? Y decir, bueno, capaz que lo pasan a buscar acá a 2 cuadras, a 2 calles y lo alcanzamos y después lo lleva. Es más que todo esa pregunta en general fue para todos. Así que si alguien sabe, súper agradecido. Mira, Mitch. yo sí conocí un Sí. colegio que tenía el bus este que buscaba chicos y los llevaba, que hacía un recorrido bastante grande por el Ese. centro, pero que es un colegio que acá hay colegios, o sea, no todos, o tal vez sí, la verdad que esto no estoy tan interiorizada, pero que se especializan en algo. Y este colegio que yo conocí se especializaba en chicos con dislexia, o sea que todo el personal y toda la currícula, todo estaba orientado en ayudar más a los chicos con dislexia. Después a otro colegio por acá, que es para chicos que tienen dificultades visuales, creo, sí, visuales. El que van mis hijos ahora es como que se especializan en trastornos del desarrollo, en autismo, bueno. Y entonces como que, a ver, yo creo que si, o en este que era con dislexia, los chicos que tal vez tenían dislexia, pero que vivían lejos del cole, tenían una ruta de un bus con la que los podían Bien. buscar e ir. Pero no hay razón. O sea, no hay una razón fuerte por la cual irte a algún lugar tan lejos a un colegio, porque los colegios son buenos y están cerca. Entonces nadie hace tanto esta movida de Perfecto. moverse para irse a otro Te lado, ponen a menos que cerquita sea de un la casa, más colegio. que todo, como para que no Exacto, haya traslados y gastos de buses y todo eso. sí. Mirá, acá dice Jorge González, el distrito de Barajas es súper tranquilo. También acá nos manda un mensaje por Twitch. Nos dice, sí, para tener transporte el colegio tiene que estar fuera del pueblo. Claro. También dice, Claro. gracias, gracias a todos los mensajitos, ¿eh? Es más que todo, tenía una duda y quería saber más o menos cuántos kilómetros se necesitaba como para que lo pasen a recoger, ¿no? A ver, preguntarte, Mechi, ahora respecto a la llegada, ¿sí? Ya que, bueno, te Sí. ayudaron, la familia te ayudó a conseguir el alquiler y demás. Los pasos a seguir también, los primordiales, que vos decís, primero empadronarse, ¿no? Empadronarse es la ABC, Sí. primero. Sí. En realidad el tema del alquiler, nosotros vinimos sin trabajo los dos, no teníamos contrato de trabajo. Y acá lo que te piden para alquilar es el contrato de trabajo. Ajá. Entonces sí es un problema ese para los argentinos cuando llegamos, o bueno, cualquier persona que llegue acá sin un contrato de trabajo, porque La nómina, hay que ¿no? encontrar a alguien que acepte alquilarte de esa forma. Y yo creo que el hecho de que nos haya acompañado mi cuñado y les dio más seguridad a la inmobiliaria, imagino. Era una inmobiliaria que estaba de acuerdo y unos dueños que estaban de acuerdo también en que Bien. alquiláramos sin contrato, pero además mis cuñados nos salieron como, ¿cómo se llama? Como garantes con Como su garante. contrato de trabajo. Pero bueno, la realidad es que de esas casas que vimos, también nosotros habíamos elegido, como que te dijera, 15. De esas 15, no sé, 5 no nos respondieron y otras 5 nos dijeron, no, sin contrato de trabajo ni te mostramos el lugar porque la verdad que no te lo vamos a alquilar. No es que es súper sencillo y que enseguida encontrás. Pero bueno, hay lugares y hay formas también. Hay gente que paga por adelantado. O sea, hay formas y bueno, nada, eso, como no tenerle tanto miedo a eso que se puede resolver también. Y hay casos como que cobran un año, ¿no? Por adelantado, estoy escuchando muchísimo. Hay gente que paga Con un año por nómina. adelantado. Sí. Otros como yo que te piden como una garantía de otras personas, otra Eso gente que confía y punto, debe o ser por el sea, miedo de los ocupas y todas esas cosas, ¿no? Que se genera. sí, acá hay un montón de miedo a eso, la verdad que sí, le tienen mucho miedo al, bueno, como no, como todos, Sí, no. pero sí. No, y tiene sentido también, digo que, o sea, necesita el propietario necesita tener alguna garantía de que uno va a poder sostener, sobre todo si llegas sin trabajo y, ¿no? Estás como un poco ahí. O sea, no sé, me imagino que debe ser difícil también para el propietario decidirlo. Pero bueno, Y hay lugares que te lo toman. en la búsqueda, bueno, previa, ¿no? Al lugar ahí en Osuna y eso, ¿cómo fue esa búsqueda? ¿Hay algo, viste, en particular? Decir, bueno, yo quiero instalarme en un colegio
bueno, un colegio cerca para los chicos o que tengan esto también cerquita? ¿Cómo fue esa búsqueda en general? Porque mucha gente que está empezando ahora a ver dónde ir, Sí, ¿no? ¿Y qué es sí. lo que hay que tener en cuenta? Mira, yo la verdad es que estaba tan desorientada cuando llegué, que lo que hice fue buscar la zona y, o sea, también para mí esto es algo como que no sé si se habla mucho, que cuando uno A emigra hay mucha cosa, hay mucho movimiento que no tiene que ver solo con el papeleo, que es terrible, con todo lo que haces con tus cosas de allá, que es terrible también, sino también con todo lo emocional, los nervios, los miedos. Y son cosas que no es que uno dice, ay, sí estoy nervioso y ya está. Y no, o sea, yo me doy cuenta de que todo eso se me pasó muchos meses después de haber llegado. Y que yo creí que ajá. estaba tranquila y que lo tenía como todo manejado. Y muchos meses después dije, no, no estaba tranquila, pero tiene sentido. O sea, es muy movilizante. Y entonces como también un poco esto de decir, tratar de que las decisiones que uno va tomando sean como lo más pensadas que uno pueda, pensando en las opciones que hay y eligiendo dentro de las opciones. Pero también como con un poquito más de livianidad de que, bueno, todo esto igual se puede modificar. Si me equivoqué de barrio, después más adelante lo puedo cambiar. Si no me gustaba este colegio, lo cambio. Nosotros apenas llegamos, mi hija fue a un colegio que al final la verdad que no nos cerró el primer año y me costó un montón, me dio mucha pena cambiarla, pero porque ya estaba adaptada, pero la cambiamos y ahora está mucho más contenta. O sea, como que, digo, la vida también como que se puede ir acomodando y cuando uno está con tantos temas es como que todo parece muy drástico y muy fuerte. Cada decisión es como otra cosa más tengo que decidir también. Tengo que, nosotros la verdad que la zona la buscamos en función de lo que, de donde nosotros tenemos a la gente cerca. Pero después encontramos colegios acá que estaban buenísimos, que nos gustaban. Después mi marido empezó a trabajar en un lugar súper cerca de acá, o sea, todo como se fue armando así. Pero yo creo que lo que hay que mirar, lo que nosotros hicimos fue como mirar los barrios, meternos con Google Maps en el Street View y empezar a mirar qué nos gustaba, qué no, porque y empezar a leer los 10 mejores barrios de Madrid y leer por qué eran los mejores, porque algunos están buenísimos, pero claro, están buenísimos porque son carísimos. Y hay algunos que tienen casas con jardín y veletas que están buenísimos, pero se escapan de la posibilidad de llegar acá sin trabajo e irte a vivir a un lugar así. Entonces, como también empezar a mirar eso y qué otras opciones hay, como no cerrarse mucho como a preconceptos, porque la verdad que es todo tan diferente y parece tan igual al mismo tiempo, es tan igual y tan diferente al mismo tiempo. Ahí está, pará, y a eso también iba, Mechi, respecto a lo que te pintaron, a lo que te dijeron, a lo que vos viste, a lo que vos escuchaste. Literalmente, ¿fue así cuando vos llegaste y en el transcurso del día te diste cuenta que era así tal cual? ¿O vos notaste como que no era tan así? Esto depende de uno, cómo se va manejando, cómo va haciendo las cosas. No sé. Porque muchos dicen, Sí, no sé, que es es como todo como que, viste, cuando uno llega es todo color de rosa, que los precios lo ven re baratos, que sí. las posibilidades son enormes, que, no sé, ¿es tan así o...? Para mí, yo llegué y como el choque fue más grande de lo que yo esperaba Ajá. y esperaba como sentirme como en un lugar como mucho más en casa, como mucho más cotidiano que está Bruni. Y al final me encontré con que en realidad era mucho más diferente de lo que yo me esperaba. Y eso me costó mucho al principio. Entonces como que un poco hasta te diría que yo me cerré a aceptar algunas cosas porque pensaba, esto debería ser de otra forma. Y Sí. aparte como lo que uno viene, y la realidad es que sí, acá hay un montón de cosas que están buenísimas y que están mejores que Argentina, pero también hay miles de cosas que en Argentina están buenísimas y son mejores que acá. Y me costó mucho también como lidiar con eso y darme cuenta como decir, sí, es genial, pero bueno, al final, a ver, como que uno empieza a idealizar también, ¿no? Y como a imaginarse como una cosa toda como divertida y diferente y fantástica, y de repente decir, bueno, es la vida, es lo mismo, es la vida cotidiana, que en vez de estar allá, estamos acá. O sea, Pero bueno, obviamente hay muchas pero... diferencias, pero en el día a día, en lo cotidiano, es la vida, o sea, es la vida de uno, qué sé yo, vas al colegio, vas al supermercado, como que no hay una diferencia así. Bueno, estamos en Madrid, no estamos en Tokio, ¿no? Tampoco es que digo. No, se Pero maneja al así mismo en el mismo tiempo, idioma. de repente, todo es muy similar y al mismo tiempo es como detalles como muy diferentes, como cosas muy sutiles son como contrarias. Entonces, como que todavía, que hace 2 años que estamos acá, y todavía hay momentos en los que me desoriento y digo, ¿para cómo? O sea,
esperaba tal cosa porque, porque estoy acostumbrada a esto y todo me parecía tan similar y de repente digo, claro, acá los españoles lo hacen de otra forma o reaccionan de otra forma, ¿no? A esto. Entonces, Sí, sí, no, la verdad tenemos que que adaptar nosotros, ¿no? Porque estamos en otro totalmente. país, otras culturas, otras costumbres, y está perfecto. No se tiene que acostumbrar a ellos nosotros, sino nosotros a ellos, ¿no? Y porque Exacto, vemos que las cosas totalmente. también se avanza y hay un montón de cosas muy positivas. Por eso también muchos emigran, porque ven, porque escuchan y porque después, cuando están allá, lo ponen en práctica y gran porcentaje se queda, se enamora y tiene muchas posibilidades como para seguir creciendo, más para los que somos Sí. padres. Para nuestros hijos también, ¿no? Que buscamos eso, Sí. como que es prioridad, así que. Pero también preguntarte, ¿en estos 2 años cambió mucho tu calidad de vida? Sí. A lo que vos llamás calidad de vida también, ¿no? Porque cada uno Sí, lo toma por sí. lados diferentes. Sí, a ver, o sea, en muchas cosas cambió y yo creo que lo más fuerte y lo que más siento es como el estado de alerta constante en el que estaba en Buenos Aires, como esto que decías de la ventanilla abajo, Sí. como el no estar pendiente de si puede pasar algo o no, que no tiene que ver solo con que te roben o no, no, tiene que ver con que alguien se enoje por algo y, o que se agarren las piñas en la esquina. O que el colectivo choque contra un taxi y termine todo mal, como que todo es como con decibeles más bajos acá, como con más tranquilidad. Los que se enojan, la gente no se enoja tanto acá. Es como que no sé, el que se enoja, mi hermano que vivía acá mucho tiempo me decía, mirá que acá en España el que se enoja pierde, es así. Te enojas y perdés, porque sos el único que se enoja. No tenés otro al lado que se empieza a enojar con vos y se arma una pelea. Quedás vos como el sacado, enojado y perdés autoridad porque. Y lo descubrí, que es así, o sea, yo me puedo enojar un montón, pero no tengo contra qué. Entonces ahí Sí. queda. Y todo, como que el nivel es mucho más tranquilo, como que por lo menos así lo siento yo, como todo más tranquilo. El tránsito es más tranquilo, la gente es como un poquito más, bueno, son súper directos igual los españoles, eso es algo que a mí me chocó un montón, que por ejemplo les decís, che, ¿tenés ganas de ir a tomar una cerveza? No, 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 hoy no. Ya Está está. bien, el Pero si sabes blanco y que negro. carecía el app, me tengo una excusa. Nosotros estamos Claro. acostumbrados, por eso muchas veces las entrevistas capaz que los españoles los pueden tomar a mal, ¿sí? Algunas veces capaz que nosotros por estar haciendo una entrevista, porque es en vivo, porque estamos con nervios, lo que fuese, algunas veces generalizamos y no es tan así. Muchas personas que he entrevistado dicen algo que capaz que dicen, no, bueno, tampoco quiero generalizar. Nunca dicen eso, nunca lo aclaran y lo toman mal. Está bien. Nos puede pasar a nosotros también como argentinos que, no sé, unos peruanos, bolivianos, paraguayos, quien fuese, vengan y digan algo y no aclaren generalizar, ¿no? Pero Claro. a lo que voy es eso también, lo que vos dijiste, Mechi, que eso es blanco o negro, te dicen no o te dicen sí. Sí. ¿Vos notás en estos 2 años que también como que necesitás algo de Argentina o ya cambiaste el chip? Al principio, esto es lo que yo te decía, que al principio como que renegaba un poquito y de a poquito empecé a como a encontrar y decir, che, pará. Bueno, también igual. Hay algo como que uno se va acostumbrando y le va encontrando como lo bueno a eso que tal vez al principio le parecía no tan bueno, porque yo esto de que sean directos al principio me chocaba, Sí. decía, qué agresiva que es la gente, o sea, pero sin ser agresiva, como qué cortante, que es cierto que a veces los modos podrían ser un poco mejores porque te dicen, no, no, qué va, no, yo eso no lo hago, no, y vos decís, pará, ¿por qué tanto? Pero la gente es mucho más sincera también. Y entonces al final es como que lo que yo extrañaba al principio de la suavidad y esto de que me lo careteen, ahora digo, qué suerte, no tengo que lidiar más con las excusas mentiras de alguien que no quiere algo, ¿no? Como la gente es mucho más sincera y mucho más transparente. Y para mí lo bueno de eso también es que a uno le da la posibilidad de ser como mucho más transparente y más sincero. Y como, bueno, esto es en este ejemplo concreto, ¿no? Pero como poder ser uno y decir las cosas como quiere, con educación y con respeto siempre, pero como que al principio me chocaba y no me encantaba, y ahora me parece como una característica que está buenísima y que antes lo extrañaba y ahora no, al contrario, ahora cuando algún argentino me dice, no, es que tal vez, que digo, decime sí o no, no pasa nada, pero sí o no, no me dé vuelta, sí o no, y ya Sí, está. o no te contestan, no, sí. Claro, como que les da cosa, no sé, bueno. Pero sí, de Argentina extraño un montón de cosas, o sea, miles de cosas, desde lo cotidiano hasta cosas como más grandes, o sea, sí, obvio, yo creo que se extraña todo el tiempo, como se vive,
se vive como súper ¿Y cómo bien, se súper hace? ¿Cómo se feliz. hace? ¿Cómo se hace en ese momento, en esa recaída, ¿no? Que debe aparecer, porque también es Sí, reciente, ay, hace 2 años que están, pero debe haber recaídas. Y vos que estás en el tema, ¿no? De cómo se hace, como para salir adelante también, respecto con los sí. chicos y todo. Pero ¿cómo es ese momento cuando caes, no sé, la noche, cerrar los ojos y empezás a pensar, ¿no? Che, mira dónde estoy, mira esto, mira lo otro. Bueno, a mí, la verdad que yo soy como muy de expresar mis emociones, soy muy llorona, si tengo ganas de llorar, lloro, no me importa nada dónde ¿Y esté. sos pisciana? ¿Sos pisciana? No, soy Ariana. Okay. Y apenas llegué, yo lloraba todas las noches, o sea, lloraba, lloraba y lloraba. Se iban a dormir los chicos, una vez que había bajado como el ritmo del día, de a poquito como que me fui como que se me fueron pasando. Yo creo que también hay emociones que hay que liberar y que hay que darles lugar a todo eso. Y sí, tuve momentos de miedo, como decir, ¿qué hice? Porque uno como que entra en una vorágine al irte, que decís, bueno, trámite esto, vender las cosas, que no sé qué, que los chicos, que bla, bla, llegás acá el tercer día y decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, ¿qué hago acá? ¿Hice bien? ¿Hice mal? O sea, pero bueno, la realidad es que el día a día es como tanto más tranquilo que en 2 días uno dice, sí, hice bien, o sea, mira esto, o sea, hice bien, ah, mira eso, sí, hice bien, como que la realidad es que te vas agarrando como de esas cosas en las que sí estás mejor, como para decir, bueno, como, ¿por qué me fui? ¿No? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que extraño mucho mi casa, que tenía un jardín grande con pileta, mucho verde, muchos Ah. árboles. Y después cuando, claro, obvio, me acuerdo de eso, extraño, digo, ay, la verdad es que nuestra casa, que no sé qué. Yo digo, sí, pero me acuerdo que en los últimos meses ya no podía estar solo en el jardín con los chicos mientras Tommy estaba trabajando, porque, no sé, en el grupo de vecinos algún vecino decía, se acaba de meter un tipo en mi jardín, y yo entonces me Oh. encerraba, cerraba la puerta con llave. O sea, sí, tenía un jardín, pero en realidad no lo podía disfrutar como yo creo que lo disfrutaba. O sea, sí lo disfrutaba, pero al final, sola con los chicos en el jardín, me da miedo estar en mi propia casa. Entonces al final es como que empiezo a comparar eso y digo, bueno, ahora me puedo ir al parque, no es mi jardín, pero estoy en el parque súper tranquila, de que no se les va a acercar nadie a los chicos, que si se les acerca a alguien, bueno, yo los veo obviamente, pero digo, no es que va a aparecer un tipo borracho ahí, ¿no? Como esas cosas que tenemos miedo cuando vamos con los chicos a algún lugar público, o que si sale corriendo, yo me distraje 2 segundos, sale corriendo y cruza la calle, pasa un 60 a 100 en una calle súper tranquila y se lo lleva puesto, como que. Todo eso es como con lo que yo por lo menos me agarro cuando extraño mucho. Y la verdad que cada tanto me agarra como una etapa en la que extraño. Justo el otro día se lo decía a una amiga, que soñé que me había ido de viaje con mis amigas y no sé qué, de Argentina. Le dije, debo estar en una etapa de vuelta de extrañitis porque se ve que estoy como pensando mucho en Buenos Aires y todo eso. Pero cada vez son como más leves los sentimientos de esto, de extrañar y como cada vez más aceptado también, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, elegí esto y hay otras cosas que dejé, como que dejé, que les dije Y que con no, tus que. amistades y familiares que están acá en Argentina, ¿te hablas mucho con ellos? ¿Hay algunos que ya como que le picó el bichito por cómo te ven a vos y demás, tienen pensado ir? Viste que uno también quiere, ¿no? Decir, che, véngase para acá Sí, porque sí, sí. existen posibilidades, están más tranquilos, pasa esto, pasa lo otro. ¿Hay algún bichito ahí que se quiere? Sí, me repasa que me dicen, ay, yo me quiero ir cuando no sé, ay, yo me reiría. Sí, me repasa. Y yo les digo a todos, sí, dale, venite, te ayudo, te busco una casa. Yo por mí que vengan Yo, todos. a ver, yo digo, ¿no? Perdón, ¿no? A la gente que está acá en Argentina, como estoy yo ahora, en decir, che, qué bueno, ¿no? Poder irse para allá, pero más que todo para el crecimiento personal y para lo que somos padres, en que estén un poco más tranquilos, ¿eh? Más que todo, por eso ya sabemos cómo está el país y demás. Capaz que muchos españoles o argentinos que están allá dicen, pero ojo, porque capaz que no es el momento, fíjense, porque España esto, España lo otro. Pero también si uno se pone a ver las estadísticas, la inflación tiene algo que ver, por eso también se llama así, con el tema de acá en Argentina un 120, 140, en España creo que tenían un 11, 12, estaban todos recontra preocupados. Sé que es diferente los números y está bien que se quejen y que estén preocupados, pero también lo bajan, ¿no? Bajaron a un 2, un 3%, y eso ves, de alguna manera u otra, ves que se avanza, o despacio, pero se avanza. Ahora yo digo, está complicado. Vos que estás hace 2 años ahí, ves que las cosas como que fueron retrocediendo un poco, pero que existen todavía posibilidades. ¿Cómo lo ves ahora, Mechi, ahí?
en 2 años habrán cambiado algo. No sé si para bien o no, capaz que no cambió Y nada. bueno, hubo inflación apenas llegamos. La verdad, yo lo veo súper bien. Es cierto que el supermercado aumentó, pero la verdad que para lo que estamos acostumbrados los argentinos es como unas cosquillitas. Como Sí. que para ellos, para acá, para los españoles es como un tema súper grande. Es cierto que el otro día hablaba con una chica que tiene un bar por acá, una panadería, una confitería. Y para ella sí fue fuerte porque le aumentaron todos los productos con los que trabaja. Nosotros la verdad que sí lo sentimos en el supermercado, pero a ver, o sea, yo siento que la cosa es como mucho más fácil de manejar acá. En Argentina nos pasaba un poco que de repente, no sé, había un cambio brusco, lo que fuera, y era una, no sé, desestabilizaba completamente. Tenemos que ver qué actividad cortar, qué hacer, cómo hacer, qué agregar, qué sacar. Y acá siento que la cosa es como mucho más suave, como que sí pueden haber cambios, pero la verdad es que son más manejables, que no hay que reorganizar toda la vida para poder sobrellevar ese cambio, como que la cosa es más, sí, Bien. más suave, más manejable. Acá como también hay mucho público, que eso me encanta, y es, o sea, el colegio público es excelente para mí, tiene sus cosas, En obvio, comparación, ahí está, pero lo que es público, que vos lo acabaste de decir, Mechi, y sí. perdona de nuevo que te corte, Sí. lo que es No, público, vos notás como que está mucho mejor allá la atención y sí. todo lo que conlleva. Sí. O sea, es abismal. De hecho, hace poco también hablaba con otra amiga esto del colegio público, como que decimos, bueno, al final los colegios, esto de que hay algunas cosas que no me cierran mucho, cada uno en su colegio, pero hay algunas Sí. cosas de la educación española que la siento como muy tradicional y un poquito arcaica en algún punto. Pero digo, cuando freno, digo, pará, yo estoy comparando la educación pública con la educación privada que yo mandaba a mis hijos, porque o sea, no los mandé nunca a un colegio público, y de hecho con educación privada y buena, porque yo soy psicopedagoga, entonces en la zona donde vivía conocía los colegios y elegí el mejor, porque habían privados que igual me parecían malísimos. Entonces digo, al final, ¿con qué estoy comparando? Y esto es público, y cuando caigo en eso digo, espectacular, o sea, yo el nivel de este colegio público lo encontraba en determinadas zonas de Buenos Aires nada más. Bueno, acá también estoy en Madrid, pero entiendo que es en toda España también. Y también que estoy en las afueras, no estoy en el centro de Madrid. Pero cuando me doy cuenta de esa comparación que estoy haciendo, digo, está bien igual, ¿no? Que no siga exigiendo, porque la verdad que de esa forma es que las cosas van mejorando. Si yo digo, ay, esto no me gusta Absolutamente. mucho y lo puedo charlar en el cole, ayudo también a que el colegio vaya mejorando. Bueno, yo y todos los papás, no es que diga que yo, gracias a mí, el colegio va a No, mejorar, pero digo, con esas cosas uno hace que la cosa crezca. Pero yo siento que lo público está muy cuidado, los espacios públicos también, las plazas, hay canchitas también como para jugar al básquet o al los fútbol, donde puedes jugar a polideportivos, andar en ¿no? bicicleta. No, estas son como si fuera, en vez de, además de parques de juego, con juegos para chicos, hay canchas, como que te dije, una cancha de básquet pública que tiene la puerta atrás y cada uno hace lo que quiere ahí en la Qué canchita. bien. Y después los polideportivos, tal cual, los centros culturales. Yo ahora estoy en Barajas, hay un centro sociocomunitario que estoy haciendo unos talleres así de forma voluntariada. Y es todo gratis para la comunidad. Dan talleres para la comunidad, para las familias, para los chicos, para los padres, hay de todo. O sea, está la biblioteca pública que es espectacular, que tiene una selección de libros. O sea, yo desde que llegué dejé de comprar libritos para los chicos porque voy ahí, ¿Y se los alquilo, se pueden. dónde están Sí. ubicados, Mechi, el Todo lugar? está acá cerquita, o sea, todo está acá. Por ejemplo, yo acá tengo un centro cultural a 6 cuadras, ponele. La biblioteca está enfrente del colegio de los chicos, a 10 cuadras. El centro Tenés médico todo. está, el polideportivo está al lado del colegio también, ¿no? Así, unas 10 cuadras. Después hay parques enormes. Yo estoy cerca de un parque que se llama El Capricho, que es un parque que abre solo los fines de semana. Y al lado hay otro parque inmenso que se llama Juan Carlos, que tiene un lago y tiene un montón de espacios diferentes de juegos para chicos, de espacio para hacer gimnasia también, Esta tipo es una de las de maneras de ejercicio. tratar de no recaer tanto, ¿no? A la hora de estar pensando en Argentina, cosas que uno obviamente, ¿no? Dice, che, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hacer actividades, insertar a los chicos en crear, en sociabilizar, ¿no? En meternos a hacer actividades como para nosotros también, ¿eh? Como para olvidar un poco, estar un poquito más Sí. activo en Sí, algo y no sí, sí, estar sí. pensando, porque uno, viste que se maquina cuando está haciendo nada, o está en un silloncito, en la cama o algo, y empieza a acercar. Es lindo poder hacer esto y es gratuito, ¿no? En muchos lugares es gratuito. Sí, y de hecho, mira, hace 2 días le dije a mi marido, o sea, acá te voy a contar algo así como de mi vida. A ver. Siempre como que sentía que me faltaba algo en el día a día, como
como de actividades que me llenaran más, ¿no? Como de salir un poquito de mi rubro, hacer cosas como más desde lo artístico, pero no un museo, como que había algo ahí que yo decía esto, o sea, quiero que la vida sea un poquito más como diversa, como más picante, no sé. Y justo hace poquito lo pensé y dije, al fin, o sea, finalmente estoy como en mi vida cotidiana con los chicos súper bien, pero encuentro un montón de actividades y propuestas que hay acá en Madrid, que la mayoría son gratuitas o de bajo costo, en las que yo puedo como desarrollarme como persona en diferentes caminos, ¿entendés? Como que no hace falta que sea una formación académica o que voy a hacer un taller de pintura o que voy a, como que son cosas que tal vez unen disciplinas, que a mí eso me copa, Sí. son propuestas gratuitas o esto, o voluntariados, como cosas que puedo ir y hacer y a mí me forman como persona desde otro lugar re diferente y me sacan un poquito de estar como siempre, ¿no? Como que uno al final siempre invierte y el tiempo y Sí, algunas dinero veces se como hace en muy, actividades como muy por un rutinario, lado. muy monótono, ¿no? Algunas cosas Tal que nos cual, implican estar pensando, che, pero me siento estancado o algo, ¿viste? Como que. tal cual, sí. Bueno, apenas llegué, participé de un proyecto que había acá en el Matadero de Madrid, que es como un lugar que era un matadero, que ahora lo hicieron todo un centro cultural enorme. Habían lanzado como una convocatoria para fabricar juguetes. Entonces empezaron, como es un lugar como más de diseño y de arquitectura, entonces todos los equipos eran mucho de diseño y de arquitectura. Yo la verdad que no lo sabía. Vi diseñar un juguete, me metí para colaborar en el equipo y de repente me encontré, esto fue a los 4 meses que llegué a Madrid, me encontré como en un equipo de arquitectos y diseñadores y yo, psicopedagoga, o sea, como que, es más, le mandé un mail y le dije, creo que no voy a servir porque no tengo nada que ver. Y me dijeron, no, al contrario, nos viene súper bien. Como viviendo esta experiencia de hacer algo en común con disciplinas que yo en la vida se me había ocurrido que se podían cruzar con la mía. Y lo disfruté un montón y en un espacio que estaba buenísimo, porque es un centro cultural que está buenísimo. Digo, todo Genial. esto, la verdad es que, a ver, tal vez sí en Buenos Aires lo podía llegar a encontrar, pero viviendo donde yo vivía, era muy difícil que yo me fuera a pleno centro, no sé, a Puerto Madero, a poder hacer, o qué sé yo, o a La Boca, a un centro cultural, a poder hacer algo, porque, más porque era de noche, acá me puedo volver en subte sola después sin problema, y en una hora como muchísimo ya estoy en casa. Un montón de cosas que sumaron a que yo, además de como la vida familiar, que yo individualmente pueda como, no sé, como sacar afuera o poder llevar un estilo de vida que va más parecido con lo que quiero, como Qué con lo que lindo. siempre quise. Qué Sí, está lindo, bueno. qué lindo. Y el tema de oportunidades a la hora de decir, che, bueno, hace 2 años que estamos. No sé si ustedes acá en Argentina tuvieron que vender todo o no, o no sé bien cómo fue ese momento, pero oportunidades me refiero, ¿no se están trabajando los dos? Bueno, Tommy, mi marido, sí, consiguió trabajo a los 4 meses, ponele, que Genial, llegamos, y genial. sí, él trabaja en la parte como de contable, Ajá. trabajaba en IBM allá, y acá consiguió en otra empresa que nada que ver, y después cambió de trabajo, o sea, ahora está en otra empresa. Y yo tengo el tema del título ahí en trámite, me llamaron para trabajar en un colegio que me encantó, apenas llegué. Estaba buenísimo, una propuesta que me recopó, pero bueno, claro, necesitaban que tuviera el título homologado y lo mismo me pasó con un consultorio psicopedagógico. O sea que propuestas mucho no me faltaron para trabajar, Bien, pero bien. bueno, yo no las pude tomar porque no tenía el título. Y bueno, y ahora sí estoy trabajando, pero lo que hago es que como que yo me transformé un poquito y ahora lo que hago es como que hago cursos para padres sobre disciplina positiva. Ahora escribí un libro, un ebook sobre criar, se llama Bien. Criar niños, un deporte extremo. Qué bien. Y entonces como que dije, bueno, todo lo que tengo lo voy a transformar un poquito en recursos para padres y tal vez para profesionales también, como para poder acompañar a los chicos en la crianza o en la educación y poder seguir como trabajando desde ahí sin que sea desde el consultorio. Pero bueno, a ver, o sea, oportunidades no faltaron. El tema es que tal vez Bueno, yo vos no notás estaba en eso, las ¿no? Que la condiciones de gente tomarlo. que migre con papeles van a conseguir a corto plazo. Se consigue, se busca rápido y se consigue Yo, rápido. a ¿Notás eso ver, o vos? sea, yo después me puse a buscar como de otras cosas, tipo de secretaria o cosas así, y Sí. ahí sí que no tuve ninguna respuesta. La verdad que yo ahí sí, cero.
Cuando busqué de lo que es lo mío, como muy puntual, en lo que tengo experiencia, la verdad que sí, tuve como re buena Mira qué respuesta. bien. Mi marido buscó de lo de él, puntual, como con su experiencia, y también tuvo respuesta, pero que era como algo que nada que ver, no, ¿entendés? Como que ahí yo no. Pero bueno, sí, todo el tiempo están buscando. A ver, hay un montón de puestos laborales acá también que los veo en la calle, o sea, hay mucha gente ¿Cómo cuáles? trabajando. ¿Cómo cuáles? Como el que barre la vereda, el que levanta la basura, el que limpia la calle, como que hay mucho mantenimiento también. Entonces hay muchos puestos laborales, o sea, están ahí cubiertos. Y después, así como que te diga tipo de mozo, o a ver, hay muchas. Yo cuando busqué trabajo también fui como muy selectiva porque Muy bien. tampoco me quiero ir a trabajar los 7 días de la semana y dejar a mis chicos. Sí, Porque no, ahí no, no, sí siento olvídate. que perdí. Eso es algo también que me pasó a mí desde que llegué. O sea, nosotros en Buenos Aires tampoco estábamos mal, cada uno tenía su trabajo, y tenía mi consultorio, como que. Y cuando llegué acá dije, si yo tengo que trabajar de lunes a viernes hasta las 8 de la noche o los fines de semana y dejar de ver a los chicos, al final perdí. O sea, me vine acá para llevar un estilo de vida que no es el que quiero llevar. Pero bueno, yo creo que como que uno va encontrando la forma y ahí. Hay esto, hay oportunidades como desde lo que podés pedir. Ahora encontré, bueno, no lo encontré, lo encontré hace bastante, me lo recomendaron. Hay un lugar que se llama Vivero de Emprendedores, que si vos tenés un emprendimiento, podés ir, ellos te asesoran, te acompañan, te ayudan a estudiar la propuesta. Y ahora me llegó hace poquito un mail, que supongo que lo habrán sacado, me habré puesto en alguna base de datos ahí, de un programa que es cómo emprender en España siendo inmigrante. O sea, que es para inmigrantes que quieren emprender en España. Te dan una Mira. persona que te acompaña, con cual puedes hacer consultorías individuales y dan talleres y dan networking. Como que, digo, si uno quiere acá, puede. O Se sea, puede. hay recursos, pero no recursos económicos. Hay recursos hay lugares, si vos querés hacer algo gratis, podés pedir en el Centro Cultural una sala para hacerla. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este voluntariado ahora y así también me voy a conocer un poquito con las familias de la zona, que está bien, regalo un poquito de tiempo, pero también al mismo tiempo ellos me dan No, unos no, ganas. espacios y Sí. sí, Qué bien. exacto. Y entonces creo, después ahí, yo ahora estoy anotada en el seguro de desempleo, que como nunca trabajé acá, me pude anotar como demandante, se llama la primer demanda de desempleo, que es que nunca trabajaste, entonces no te dan paro, no te dan nada. Pero sí que tenés acceso a un montón de cursos gratuitos y formaciones y algunos descuentos en algunos museos. En algunos lugares tenés algunos descuentos, pero lo más importante es que tenés como la bolsa de trabajo y además estas formaciones que la verdad que están buenas. Yo hice, no sé, marketing digital ahora para vender los cursos y esto. Ahora hace poquito hice uno de enseñanzas para e-learning, tutoría de enseñanzas de e-learning, porque dije, a ver si tal vez me meto en este rubro. Y otro de formador de formadores, como que también uno puede ir como acomodándose si usa bien los recursos que hay. O sea, yo siento como que lo que necesitas, si lo pedís, te lo dan, siempre y cuando no sea Muy plata, bien. obviamente. Pero que si uno quiere, entonces, y a ver, habían también, estuve en un momento en un grupo que era por WhatsApp, que eran píldoras que mandaban por WhatsApp, que era una ONG, que era sobre cómo buscar trabajo en España. Entonces, cada día te mandaban una píldora de algo y había, por ejemplo, no sé cómo armar el currículum, cómo hacer una entrevista, cómo ir vestido a la entrevista, cómo destacar tus potencialidades, como que, no sé, siento que hay mucho acompañamiento. No sé si lo hay en Argentina o no, porque nunca lo necesité. Qué Entonces no bien. lo sé, pero yo sé que acá sí hay y es fácil y es accesible también desde lo físico, que uno puede ir. Esto que te decía de hacer ese proyecto del juguete en Buenos Aires, no lo hubiese podido hacer por los horarios, porque era un post horario laboral en la otra punta de Madrid. Y yo No, llegaba a las 11 de la noche a casa. En Buenos te Aires no mata por hubiese las nenas, pasado. organizarse las tareas de la Sí. casa, que no es nada sencillo. Acá, mira, acá justo Gastón, que le mandamos saludos, es nuestro panadero Ah. acá del chat, él dice. ¿Hay Sí. buen apoyo pedagógico para los chicos con patologías diversas? Que eso es un preguntón, porque la verdad es que es algo que me preguntan un montón. Que yo tuve que investigar mucho también, porque la verdad es que no es algo como tan simple así. Yo, Bien. acá hay centros como hay en Buenos Aires externos, en Buenos Aires, perdón, en Argentina,
estamos acostumbrados a que los chicos que tienen alguna dificultad o algún diagnóstico, primero se le hace la evaluación fuera del colegio, siempre, en el colegio no se hacen evaluaciones, se hacen fuera del colegio, se le da Bien. un diagnóstico y un equipo externo determina cuáles son las necesidades educativas de ese chico. Y si se necesita, se le hace un proyecto individual para el cole. Y el profesional que lo hizo, en general, es el que trabaja con el chico u otro, pero quien trabaje con el chico suele tener comunicación con el colegio para, o debería tener comunicación con el colegio para ir acompañándolo al chico y que se lo acompañe desde lo que necesita. Bueno, acá la evaluación en el espacio público lo hacen adentro del colegio. La hace el grupo de orientación del colegio. Bien. Y entonces todo queda como mucho más adentro del colegio. En Argentina todo queda mucho más afuera del colegio. Queda un poco en manos de los padres, de los profesionales externos, y acá queda en manos del colegio. Yo te digo la verdad, para mí, uniendo los dos sistemas encontraríamos el ideal, porque los dos tienen falencias grandes, tanto el de Argentina como el de acá. Y quien se encarga después es una psicopedagoga del equipo de orientación, al igual que en Argentina, cuando hay una integración, hay alguien del equipo de orientación que va y lo observa, pero en Argentina, como tenemos mucha medicina privada u obras sociales, los tratamientos se hacen externos al colegio y se cubren por la obra social o por la prepaga. Acá no hay algo que cubra tratamientos externos, tal vez habrá en algunos casos, no lo sé, puntuales, pero lo tenés que pagar y sale muy caro. Entonces, en general, la gente se queda solo con lo que se hace en el colegio. Y lo que se hace en el colegio, por lo menos en el público, al igual que en Argentina, lo que se hace en el colegio queda poco, no es suficiente. Para mí entender y para mi gusto, trabajando con chicos que necesitan algún tipo de educación diferente o especial o más personalizada. Bueno, eso, o sea, se cubre, como te decía antes, hay colegios que son especializados en patologías o en trastornos o en alguna condición, entonces ese colegio en general tiene el personal más capacitado. Por ejemplo, el colegio de mis hijos tiene una aula TEA, donde llevan a los chicos que tienen TEA en algún momento, y los profes de ahí son profes especializados en TEA, que es trastorno del espectro autista. Y están integrados en la clase, obviamente, pero claro, después en la clase, pasan todo el día en la clase y yo creo que ahí les falta un acompañante, que eso sí tenemos en Argentina. El acompañante como constante con los chiquitos en los casos más complicados, ¿no? Hay casos que no necesitan un acompañante dentro del aula y hay casos que, bueno, no complicados, sino casos que tal vez lo necesitan más por una u otra razón, por lo que sea. Y entonces al final queda un poco en manos de las maestras, y las maestras, al igual que en Argentina, no tienen la formación todavía. O sea, tal vez a futuro se tenga, pero ahora las maestras de ahora estudiamos hace 20 años y todo eso no estaba incorporado en la formación, entonces faltan recursos, la verdad. Y bueno, cada maestra hace lo que puede, entonces al final queda un poco en lo que puede cada maestra, en lo que puede emocionalmente y en lo que puede en cuanto a herramientas hacer, Bien. porque no sé, hay Bien. personas que se desbordan más, que se. Y con el tema del diálogo a la hora de emigrar con los chicos menores, ¿no? Respecto a insertarlos en el colegio, actividades, con el tema, viste que hay es una palabra que está, es el auge ahora que están todos con miedo algunos padres con el tema del bullying, ¿no? Con los chicos. ¿Cómo lo ves eso ahí en España? El tema, Hay ¿no? casos de bullying, hay, por supuesto. Se habla previamente con los chicos, mira que puede pasar esto, porque nosotros recién acabamos de llegar, No, o no, a como que. ver, no. Yo creo que si uno, a ver, como lo que hablábamos al principio, todo va a ser condicionado según lo que nosotros hagamos, ¿no? Si yo le Perfecto. advierto a mi hijo, mira que lo más probable es que piense que eso, que existe. Ya le abro la posibilidad de que eso pase, que en su mentecita chiquitita eso no existe, para ellos no existe ni el bullying, Ok. ni la discriminación, ni nada. O sea, de hecho, sí me pasa a mí acá que hay mucha más gente negra que en Buenos Aires, donde vivíamos nosotros, que la verdad que no había, o sea, veíamos cada tanto alguna persona de piel negra cuando estábamos por el centro de San Isidro. Y ellos cuando se quieren referir a alguien me dicen, no, la señora esa, la señora que está ahí, que es negra, y yo me pongo súper nerviosa, después digo, pero en realidad yo estoy poniendo todo ese condicionante, ¿no? Como que para ellos es como una característica física con la cual están diciéndome, están tratando de referirse a quién, pero no tienen toda esa connotación que tengo yo, que yo sí se las pongo a ellos cuando les digo, no se dice eso, amor, tratá de destacar a la persona desde otro lugar. Y entonces al final hay como, y ellos no entienden por qué no.
Como que, ¿por qué? Sí, ¿por qué puedo decir que él tiene rulos y no puedo decir que ya tiene la piel negra? ¿No? Como que si en Como realidad que todos nosotros lo somos tomamos iguales como por una algo. agresión, digamos, a decirlo así, de esa manera. Exacto, pero porque sabemos toda la historia que hay, ¿no? Y al final eso es algo como que yo tuve que trabajar mucho conmigo también en esto de decir, bueno, a ver, nadie tiene por qué discriminarlos, para ellos no existe la discriminación, para ellos todo lo que les digan de que ser argentinos va a ser como algo, de, sí, soy argentino y como una característica de ellos, y si, mientras nosotros son chiquitos igual, diferente sería tal vez estar con chicos de primaria o secundaria, ¿no? Obviamente los míos empezaban en jardín. Y sé que hay pocos, pero bueno, hace poco me pasó que vino y mi hija y cantaba una canción que me decía, ¿cómo era? Era como cochino, marrano, sudamericano. Ah, sí, era cochino, marrano, sudamericano. Yo dije, le digo, no, no, Bruna, le digo, ¿qué haces cantando eso? Como, y me dice, no, la canta tal, un compañerito del cole. Y yo dije, ay, no, o sea, ¿cómo manejo esto? Pensé. Y pensaba, o sea, le dije, bueno, nosotros somos sudamericanos, no lo cantes, porque es algo feo, pero también como que tuve mucho cuidado porque si yo le transmitía que estaban diciendo algo malo de los sudamericanos y nosotros somos sudamericanos, eso, esa canción que cantaba un nene de 5 años que tal vez la escuchó, la repitió, se transformaba en algo que tal vez no era la intención del chiquito. Y tal vez yo empiezo a poner a mi hija en un lugar en el cual no quiero que esté. Sí, pero ¿qué se hace como el lado del padre, del lado del padre? ¿Se habla con la institución? ¿Se manda un comunicado en el Bueno, cuaderno, una a ver, aplicación? esto quedó acá. Yo lo que también hice fue como observar un poco a la familia y a ver qué pasaba, observar al chiquito y empezar como a indagar cómo era el chiquito con otros compañeritos. Nada, o sea, quedó ahí porque la verdad que no era una agresión hacia ella. Yo creo que era algo que el chiquito ni sabía que estaba diciendo y dudo mucho que la familia Pero también está haya bueno visto. que sepa también, ¿no? Del lado de los padres, que bueno, de dónde lo escuchó, de dónde viene esa información, porque puede aparecer otra canción Exacto, más. exacto. Yo creo que ahí lo mejor es hablar con el docente primero y decir, mira, esto me pasó, o sea, con uno de los chicos, no importa cuál, porque la realidad es que tampoco, o tal vez sí, o sea, los docentes en general ya lo saben todo, como que cuando uno va, ellos ya lo vieron, Sí. o saben de quién les estás hablando. Cuando le decís, che, me pasó esto, no te voy a decir con quién, pero tal, te dicen, ah, sí, ya saben, como que ya lo tienen ahí. Pero yo creo que lo mejor es hablar con el profe. Y si es, sí, una agresión que está recibiendo nuestro hijo, que sería otro caso re diferente, si lo vemos que la intención era agredirlos, reforzarlos mucho a ellos. Yo siempre digo que con los chicos, o sea, no podemos prevenir lo que les va a pasar, pero sí podemos fortalecerlos a ellos en función de eso que les está pasando. Y que todo, o sea, mientras más chicos son, como que a veces uno dice, ay, pobrecito que está viviendo esto, y decís, bueno, en realidad. A veces es una oportunidad de poder fortalecer esto antes de que llegue a la vida adulta. O sea, tengo la oportunidad ahora de intervenir en que alguien le dijo esto. Entonces, ¿qué tengo que reforzar de su autoestima o de su personalidad para que esto, en vez de trabarlo, le genere al contrario? O sea, le saque algo bueno, ¿no? Que Es el un conflicto genere aprendizaje algo para que sepa bueno. que eso no se debería decir o con esa forma de decir las cosas, ¿no? Capaz que Exacto. suma. Y Después, si que vos sí, que le ellos enseñás a tu hijo que son. eso, sí. Sí, que sí somos sudamericanos y que estamos súper orgullosos de ser sudamericanos y que nos encanta ser sudamericanos, nos encanta ser argentinos y nos encanta vivir en España, ¿no? También, porque si no, como que a veces queda mucho siempre cuando emigramos, como esto de sos argentino, tipo sos traidor, te fuiste a España o sos español y no haces las cosas como. Y digo, yo por lo menos trato de transmitirle a los chicos esto, que nosotros estamos súper orgullosos de ser argentinos y de nuestras costumbres argentinas y nuestras cosas, pero que elegimos este lugar porque nos encanta y que las costumbres que vamos adquiriendo de acá nos gustan y que las queremos también tener y que no nos molesta hablar como ellos porque es el lugar que elegimos porque nos gusta. Y también un poco esto, como que tenemos los dos lugares, que ganamos, ¿no? Al principio no me costó con mi hija más grande, me costó un poquito la adaptación y. Al principio no, pero ya el segundo mes me decía que España no le gustaba, que era todo feo, que se quería ir a Argentina, que los árboles eran feos, que las casas eran feas, que las luces eran feas, todo. Ah, todo. Ah, te dio el empujón Entonces, anímico. sí. Entonces yo le traté como de transmitir eso, le decía, todo lo que dejamos en Buenos Aires no lo perdimos, está ahí.
Te juro, le decía que está todo ahí. Tus abuelos están allá, tus primos están allá, tus amigos están allá. El río está allá, ¿no? Como el parque al que íbamos. Nuestra casa está allá. Está todo. Bueno, íbamos a un lugar que, se llama, que ella lo llamaba El Castillo, que es como una construcción, ah, torre pueblo que tiene como muchos restaurantes. Ella iba a correr por ahí. El castillo está ahí, le decía, está todo ahí. Pero ahora además también tenemos los parques espectaculares que hay acá en España. Podemos comer, no sé, algo que le gustara a ella. Tenemos esta casa que está buenísima porque tiene tal cosa, ¿entendés? Como decir, ganamos, o sea, no perdimos nada, no dejamos algo afuera, ganamos. Y estamos súper contentos de todo lo que trajimos y súper contentos de lo que hay acá también. Como, entonces, digo, cuando hay un conflicto así en el cole, como esto de que puede ser de bullying o algo así, como buscar qué es lo que hay que Sí. reforzar. En el caso de mi hija, no era un conflicto, no era una agresión, pero si lo hubiese sido. Yo hubiese intentado reforzar que ser sudamericana no es motivo para que nadie se burle y que hay gente que se puede burlar de eso, como se puede burlar de que yo tenga el pelo con rulos o de cualquier cosa, ¿no? Como, pero que ese es un problema del otro, que es un problema del otro. Y al mismo tiempo reforzar esto de que estamos orgullosos de lo que somos, que lo que somos no cambia según la mirada del otro, no según la nuestra. Somos la misma Pero persona, mirá, bueno. acá dice Loli, que le mandamos un saludo a Loli y a Fago que debe estar en el negocio, así que le mandamos saludos a los dos y a Lolo, como digo siempre, no tiene que faltar el saludo de Lolo, al hincha de River, o hincha de San Lorenzo, Lolo, ahí está. A ver, gracias a Chies Vela que nos mira de California, de Estados Unidos, Mechi, así que tenemos gente de todos lados, así que quiero agradecer a todos, Internacional. Andrés Martínez también de Alicante. Aquilino de Galicia, ya vamos conociendo a todos, de a poquito vamos conociendo dónde viven. Por las dudas, cuando se portan mal, ya sabemos que tenemos que mandar para esos lados. 270 personas en vivo, 270. Muchas gracias a todos los que le dieron me gusta, Creo que más o menos hay 150 por ahí de haber, que lo he visto hace un ratito, así que llegamos a 200, feliz de la vida y podemos cerrar el directo con algo que también, como vamos a cerrar o vamos a abrir siempre los viernes, que bueno, lleguemos a 200 y ya largamos eso. Así que denle me gusta, así podemos llegar a ese momento. Mechi, a ver, viste cuando yo, viste que yo voy y vengo, voy, cambio Okay, unos temas perfecto. o algo, pero Me quiero voy a volver ir. con el tema de Sí. oportunidades. Hace 2 años que estás ahí. Sí. ¿Notás como que en Argentina, estando bien económicamente, o bueno, o estable, o tranquilo, en la zona de confort, notás como que ahí las cosas como que se aproximan un poquito más rápida en oportunidades, en tener, no sé, un vehículo o tener tu casa dentro de poco por una hipoteca o lo que fuese, pero ya tenés tu casa? ¿Notás eso como que se Sí. aproxima más lo que uno quiere? Sí. Yo, a Sí. ver, yo lo que siento, lo que te decía hace un rato, esto de que siento un poco que finalmente tengo la vida que quiero desde lo personal, lo siento Bien. como que uno puede como empezar a fijarse en las cosas como en detalles, como esto, de quiero vestirme tal forma o tal otra, porque todo el resto, todo lo más grande, como tener un auto, como poder viajar al trabajo, como que el colegio de los chicos sea bueno, como poder comprar la comida, todo está como mucho más resuelto. O sea, las Ajá. cosas son mucho más fáciles en ese sentido. Entonces, a mí lo que me encanta de estar acá y lo que siento que me cambió muchísimo es que me puedo como dedicar un poquito más al estilo de vida que quiero llevar y no tanto al que puedo llevar, que tal vez era el que hacía en Argentina, ¿no? Como que hay mucha más red en Argentina, eso sí, que acá no. Acá me tuve que hacer de cero y eso me costó muchísimo. Entonces hay muchas más oportunidades en Argentina porque está tu compañera de la facultad, porque está con el que trabajaste, porque bla. O porque está la familia que te ayuda un montón, o a cuidar a los chicos, o a lo que sea, ¿no? Como la ayuda que de la red, pero acá sí es mucho más fácil como acceder a cosas como para poder resolver esas cosas que van surgiendo. Entonces, sí, la verdad que nosotros llegamos y el año pasado, o sea, cuando estábamos hace un año acá, nos compramos un auto viejito, pero usado. Pero nos compramos el auto porque era verano, hacía mucho calor, también estaba trabajando, yo estaba con los chicos de vacaciones y entonces para poder movernos y no morirnos de calor, hay piletas públicas también en el verano, entonces íbamos a pasar el día en una pileta pública. Y yo la verdad es que no sé cuánto tiempo, o sea, Perdón, estábamos perdón, hace un perdón, lo que te voy a año. preguntar ahora, Mechi, perdón, ¿eh? Sí. ¿Se pudo comprar el auto por los ahorros que venían llevando acá a Argentina o porque se fue construyendo y se fue ahorrando allá? No, en realidad los ahorros que trajimos de Argentina los gastamos todos los primeros meses. La realidad es a ver, el tema es los alquileres altos, ese es un tema para mí sí que si Sí. uno se viene así sin trabajo hay que considerarlo. Madrid y Barcelona los alquileres son altos.
y los ahorros que uno trae se van muy rápido con esos alquileres. Porque el alquiler sí o sí lo tienes que seguir pagando. El resto lo puedes ir acomodando, ¿no? Obviamente, pero el alquiler no te queda otra que ir pagándolo. Y entonces la realidad es que si uno se puede ir a un lugar con el alquiler un poquito más barato, está bueno. Para poder rendir más esos ahorros. Entonces, la verdad que Bien. nosotros, Y no es ahí que venía otra nos fue pregunta igual, todo. Mechi. Justo eso yo quería hacer Sí. un paréntesis, porque me dejaste pensando lo que Sí. me venían diciendo a gente que vive en Madrid, con el tema del gasto y demás. ¿Te cambia mucho la calidad de vida? Aunque todavía creo que no lo pusiste en práctica porque estás ahí en Madrid desde que llegaste, ¿no? Sí. Pero vos notás como que puede llegar a cambiar mucho la calidad de vida si te vas de Madrid a, no sé, Almería o Alicante, por el costo de vida. No, 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 ¿Cambia no, mucho o no? no, no, yo creo que no, o sea, en esto que te decía del alquiler, pero el resto, o sea, yo creo que las comodidades que hay acá están en todos lados. Lo que sí tiene Madrid, para mí, que sí lo veo como un plus, para nosotros, para los que venimos de afuera, es que hay mucha gente que es de otros lados, incluso de otras partes de España. Entonces, hay mucha gente que está como nosotros, como solos, acá sin familia, por ejemplo. Y entonces se arma como un poquito más de red con los españoles también, ¿no? Y nosotros encima estamos en Barajas, que es el Sí. barrio del aeropuerto. Entonces hay mucha gente de afuera, muchos pilotos, muchos franceses también. Y entonces la gente es como bastante más abierta, creo que tal vez en alguna ciudad chiquita o en algún pueblo, sobre Un todo, pueblito, sí. porque está más acostumbrada y porque tal vez la mitad no es de acá, la mitad ya de por sí no es de acá, entonces ya está abierta porque no son de acá, entonces están abiertos a todos porque ellos están en la misma que uno. Entonces yo creo que tal vez eso sí cambia como en otras ciudades, que bueno, que tal vez uno se tiene que hacer un lugar un poco más fuerte. Cuando va a un lugar más chiquito, igual que pasará en Argentina, que si uno se va a una ciudad chiquita y es el de afuera, como que enseguida está identificado como el de afuera. Pero en un Pero lugar chiquito acá en Argentina como que te limitás con un montón de cosas. Ese es el bueno, tema, ¿no? eso, sí, acá no. Acá en un lugar mini, igual tenés la piscina, el centro médico, y si no lo tenés Por ahí, lo eso. tenés, mirá, el otro día me contó una vecina que es de acá de España, que no es de Madrid, que es de una ciudad acá cerquita, 2 horas. Que en el pueblo donde ella vivía les tuvieron una fuga de gas, no, de agua, y cuando fueron a mirar las tuberías descubrieron que había que tirar abajo la escuela porque había algo más estructural y la tenían que tirar abajo por completo. Y claro, es un pueblo, entonces a todos los chicos del pueblo se quedaron sin colegio. Y entonces lo que van a hacer es que van a poner un bus escolar para llevar a todos esos chicos al colegio del pueblo al lado. Digo, o sea, hasta las cosas como más, ¿no? Que pueden pasar así, como que dices, bueno, esto no Sí, sí, estaba sí, pero sí. planeado para nada. Bueno, lo resuelven, pero se sigue sosteniendo como el servicio. Los servicios no, todos acceden a los servicios. Bueno, estás en un pueblito mini, te tendrás que ir al pueblo de al lado más grande para acceder, pero mucho más que ¿Fuiste eso no. a un pueblito, Mechi, cerquita de ahí de Madrid, que vos decís, ojo, pará, porque si trabajan de forma remota, es una buena opción como para ahorrar, para no Sí, gastar mucho, re, y es lindo re. pueblo? Sí, los pueblitos, a ver, yo ya había venido acá a España y pasaba por pueblitos que decía, ¿quién vive en ese pueblo de 5 casas? Como que sea, ¿cómo se puede vivir ahí? Y ahora que estoy acá y voy, los veo, digo, se puede vivir porque tienen todo, o sea, y está bien, se vive en un pueblo, sí tienen las cosas de pueblo, el pueblo chico, infierno grande, por supuesto, como todo pueblo. Sí. Pero sí veo que los servicios pueden acceder tranquilamente y tal cual lo que decís, puedes trabajar desde tu pueblo y después también irte a donde quieras. A mí me pasa que todo esto que te digo de que encontré acá en Madrid, de como cuestiones culturales o animarme a probar vincular mi profesión con disciplinas que jamás me imaginé que iba a cruzar, lo encuentro acá porque es una ciudad grande y que tiene mucha propuesta cultural y mucha diversidad cultural también, y que tal vez en un pueblo todo eso se pierde. Pero nada, o sea, son elecciones Sí, personales sí, que sí, digo, sí. si vos podés Bien. estar bien con poca gente, fantástico. O sea, tengo una amiga que vive en un pueblito que es como un barrio que está cerca de Toledo, y tiene todo, el cole, el centro médico, la plaza, las fiestas del pueblo, o sea, como, Lindo Toledo, me dijeron, ¿no? Muy lindo. Y ahí le sí. mando un saludo a Marcelo Lizazo, que nos está mirando desde Miami seguramente, o nos va a ver después. Él tiene pensado, primordial, irse como para Toledo. Justo me hiciste acordar a Marcelo, que le encanta ese Re lugar, que lindo creo que una Toledo, vez fue re lindo.
y le encantó. Gracias a Javier Vinéis también, a Quilino, dice acá, mira, Andrés Martínez dice, todo para Galicia, se lo hace a propósito porque él es de Alicante y no quiere que vaya más gente para Alicante porque se va a llenar, pero igual, hashtag todo para Alicante también, y acá justo está Quilino que nos mira de Galicia, se pelean entre ellos, hay una cosa, pero pelea de amor, ¿viste? De amistad. Cuando después se agarran por otras redes sociales también se matan, pero gracias a Pepe de Alicante, a Julio González, ahí aparecen todos los González, a Jorge González, a todos, la verdad, muchas gracias. A Gabriel González, que nos mira de Huesca, ¿sí? Así que también debe estar trabajando, pero a todos. A Sil también, que está ahí con Gaby y su familia, ahí también en Huesca, que se fue, gracias a juntarnos a los dos por ahí. A ver, Mechi, justo yo te dije oportunidades y me dijiste en un año pudieron comprar, con lo que se fueron ahorrando ahí, un autito. Entonces, en un año, sí, tiene la posibilidad, si uno ahorra poquitito algo, un autito de 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? Más de eso. Sí, 4.000, ponele, pero los, sí. Mira, o sea, los autos no son tampoco tan baratos, pero sí son así usados y viejitos, lindo. Sí, está bien. Nosotros, está bien. ¿Sabes qué? Siento que uno sí puede proyectar y planificar esto, las vacaciones, la realidad es que nosotros nos vamos de vacaciones, de hecho nos fuimos a Argentina de visita, o sea que los pasajes son bastante caros. No te voy a decir tampoco que nos damos lujos, porque la verdad que para hacer esas cosas también restringimos otras, ¿no? O sea, nosotros todas las actividades que hacemos son todas como, o las que son del centro cultural, que salen súper baratas, yo tampoco voy a comprarme ropa a marcas, ¿no? Como que compramos la ropa como económica para que pase la temporada, como que tampoco es que nos damos grandes lujos, tenemos el auto para que nos lleve y nos traiga, pero es un auto, nada, usado y viejo, como que, pero bueno, pero yo siento que de a poco podemos ir como mejorando todo eso que fuimos armando al principio. Ahora nos mudamos a una casa que nos gusta muchísimo más que en la que estábamos, que tiene pileta, que la otra tenía pileta, es un departamento, no es una casa, es un departamento, y estamos súper contentos acá, o sea, como que podemos ir como proyectando e ir avanzando de a poco, tampoco es todo tan abrupto, pero que sí, podemos planificar y decir, bueno, nos vamos de vacaciones a tal lado, bueno, empecemos a ahorrar, tal vez ahorramos, ¿no? Como esto que te digo, no, pero no es que tenemos que modificar toda la vida porque se rompió el caño de escape del auto, tal vez, ¿entendés? Como yo te pregunto, en estos dos años, si tenemos que calificar el primer año, del 1 al 10, ¿cómo fue esa calificación? En todo sentido, en general, ¿eh? No, o sea, sí, buenísimo, un 10. No quiero pasarme con el 10, pero la verdad y, que yo... Y del primer año al segundo, hasta ahora, ¿viste que bajó el puntaje o siguen igual o como que ves como que va a subir? No, sí, igual. Yo siento que que seguimos subiendo, como que... Y es algo como que digo siempre, como que es siempre para arriba. Y se lo digo a una amiga que ahora vive por acá en otra zona, ¿no? Le digo, pero... O sea, tal vez al principio es difícil, cuesta, uno tiene miedo, pero las cosas van siempre avanzando, como que es raro que vaya para atrás. Como que si uno quiere, bueno, también depende de la personalidad de uno, obviamente, pero no depende tanto de las, a ver, como de las posibilidades, ¿entendés? Depende de uno y la personalidad de uno, pero si vos querés, acá hay un montón de recursos para salir adelante y hacer un montón de cosas, o sea, y vivir donde quieras y elegir dónde vivir. O sea, yo creo que si uno quiere acá, hay muchas formas de lograrlo, de hacerlo. Y siempre para adelante. La realidad es que siempre es como, bueno, esto suma, todo suma. Ah, mira, ya pudimos mejorar esto, qué bueno. Qué lindo. Mira, mucha gente está como Jere, que nos está escribiendo desde Twitch, que dice, qué lindo escuchar decir que España se proyecta. Acá es imposible proyectarte, lamentablemente. Debe estar, me imagino yo que en Argentina, pienso yo. Y eso uno se enamora, ¿no? De decir, che, mirá lo que nos cuentan, lo que nos vemos de España. Y cuando uno llega, lo que vos dijiste, Mechi, que se ve reflejado que con actitud, con ganas de salir adelante, con buscar, como capaz que hace mucha gente acá y como que, viste, hay algunos frenos que te pone o el país o lo que conlleva, que vos decís, a la puta madre, mirá que le estoy poniendo la mejor, tengo dos trabajos o tres y no me le busco la vuelta de ninguna manera, ¿eh? Pero para conseguir tales cosas, para darse los gustos, porque uno trabaja para darse los gustos también. Acá, gracias a Jesús Montoya, a Paola Vaca, a Rodrigo, también, que son miembros del canal, muchísimas gracias por el granito de arena, que es un castillo el día de mañana, porque suma muchísimo, así que quiero agradecer a todos por todas las colaboraciones que hacen, por hacerse miembro, por un Bizum o por un PayPal, o por suscribirse, que es gratis, por seguirnos por Twitch también, la verdad, todo suma y súper agradecido porque, nada, la verdad que me sirve mucho a mí
Y yo, bueno, estoy así como estoy gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a Jere, a Pepe Alicante, a Quilino, a Vero también, que nos mandaba un mensajito ya que nos contactamos por Instagram, la verdad. Muchísimas gracias, Vero, ¿eh? Muy, pero muy positiva. Y ya te respondí, hoy a la mañana tempranito. Mechi, ahora respecto a la casa. Viste que siempre como padre queremos tener nuestra casa propia. ¿Vos lo ves eso también a mediano plazo o a largo? Bueno, a ver, nosotros tenemos nuestra casa en Buenos Aires, alquilada, sí. Entonces, digo, la posibilidad de tener una casa y tener como un ingreso para una hipoteca es más fácil. La realidad es que tal vez no es algo que ahora estamos como pensando y eso, pero sabemos que es una posibilidad. Pero si tuviésemos que empezar de cero, no sé, la verdad es que, a ver, yo creo que acá es más fácil ahorrar y también, como decíamos con mi marido, que nos llegamos como 50 centavos de euro, son 50 centavos de euro para comprar una casa, ¿no? Pasa un poco que en Argentina uno ahorre, sí, genial, tengo, no sé, 3.000 pesos, pero a fin de año, ¿qué es esto, no? Y lo cambias a dólares y después no sabes si te convenía comprar dólares en ese momento, sino como que, y tampoco sabes en el momento de ir a comprar la casa cuánto va a valer esa casa, como que hay mucha inestabilidad, esto que decía Jere, era que dijiste, sí. Que lo de poder proyectar es algo que nosotros también nos movió para irnos, como que sentíamos que no podíamos proyectar nada porque todo se desarmaba en 2 minutos, cambiaban todas las reglas del juego y todo lo que uno tenía armado y proyectado había que desarmarlo y rearmarlo. Yo creo que acá si uno se lo propone, lo puede hacer tranquilamente porque hay condiciones para pedir un préstamo, que es que tenés que estar dentro de un trabajo X cantidad de tiempo y depende del tiempo que estuviste en ese trabajo cuánto ganás, pero también todo depende, yo no sé, pienso, si somos dos y tenemos hijos, somos cuatro, lo más probable es que los dos tengamos trabajo, ¿no? Los dos tengamos ingresos, porque si no, también es como que hay que mantener la familia. Y eso también cambia en el momento de pedir la hipoteca y cuánto te pueden llegar a dar, lo cual lo mismo, si yo estuviese yo sola, lo que necesito es un lugar mucho más chiquito y tal vez mucho más económico, entonces tal vez es un solo sueldo, pero que puede cubrir a ese lugar. Igual, yo creo que acá me encontré como con otra idea de la casa propia, como que yo creo que en Argentina tenemos como tan inestable, es tan inestable Argentina, que sentimos la necesidad de tener como nuestra casa por las dudas. Que pase lo que pase, tenemos nuestra casa. Y acá es como que la estabilidad me da la sensación de que la gente alquila mucho más, alquilan autos incluso, no todos tienen su auto. Muchos pagan un alquiler mensual y tienen un auto que es de alquiler, pero mensual, es como un programa que vos, en vez de comprarlo, lo alquilás. Incluso hay programas que lo alquilás y después te lo podés comprar por eso que fuiste pagando, como que, digo, al haber más estabilidad y menos cortes abruptos en las políticas de alquiler y de todo eso, vos podés estar tranquila alquilando y diciendo, bueno, estoy bien acá, ¿para qué voy a comprar? O bueno, ¿para qué no? Si tenés la plata es genial, pero si no la tenés, tampoco. Yo te quiero preguntar algo respecto a un simulacro de una situación. Primero quiero leer el mensaje de Paola Vaga, que dice, en Argentina se vive el presente, no se puede proyectar. Tal cual. Vivís el hoy. Dice acá, vivir el hoy, puso, ¿no? Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Y la pregunta era, ¿vendés tu casa? Ponele, Mechi, ¿vendés tu casa? Vamos a un número redondo, puede ser más, puede ser menos. ¿Vendés tu casa? 100.000 euros, 100.000 dólares, pero ponele 100.000 euros. La vendés. Sí. ¿Qué harías ahí en España sabiendo en estos 2 años que ya más o menos tenés un poquito de cancha, ¿no? De que sabés dónde podés instalarse, qué conviene hacer. Uno dice, compro mi casa, pongo los 100.000, compro mi casa en España. O con nómina, trabajando con mi marido, tenemos una nómina, tenemos un ingreso, podemos entrar con un 30% para una casa de 200.000, entras con 60.000, no comes los 100.000, te comes 60, hipoteca, pagás por mes como un alquiler de 400 o 500, sí, depende, y también podés emprender, o tendrías guardada. ¿Qué harías vos con 100.000 hoy en día? ¿Qué haría con 100.000 o qué haría en el hipotético caso de vender una casa? Con 100.000. De que vendas y tengas 100.000 ahora. Okay. Un ejemplo. Mira, es un tema que charlamos con mi marido todos los días, porque comprar casas, por lo menos en la zona donde estamos, no es una zona barata. La realidad es que caímos acá, dijimos, caímos en una zona que nos encantó, nos adaptamos, genial, tenemos amigos, pero es cara. La realidad es que es cara. Comprar.
con mi experiencia a la hora de entrevistar nada más a más de 300 personas, pero y que me cuentan después aparte. Sí. Me dicen que obviamente Madrid y Barcelona es complicado en la ciudad. Capaz que los mismos precios que manejan los pueblos o recontra más alejado a 30 kilómetros es como comprarse un piso enfrente de la playa en Alicante, en Almería, a unos lugares como Málaga, capaz, o Cádiz, más ciudad. Valores de 70 mil, 80 mil que se pueden comprar a las afueras de Madrid, pero en Sí. las ciudades de esa provincia que te Sí, nombré, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ese es el tema. O sea, yo creo que tal vez está bueno comprar en un lugar más barato ¿no? Ajá. y porque alguien ahí recién ponía mejor tener tu casa para cuando seas grande. Yo pienso yo mismo que en algún momento la jubilación tal vez es baja, lo que fuera, y tener tu casa en ese momento sí está bueno, estés donde estés, porque tengas la jubilación que tengas, tengas el seguro que tengas de jubilación, no tenés que pagar un alquiler y eso ya es un montón. Pero estamos ahí en ese debate con mi marido de qué es mejor, porque la realidad es que para comprar una casa acá también hay que pedir un préstamo como mucho más grande y hay que comprar algo que tal vez no es lo que a mí me encantaría para comprar, ¿no? Porque tendría que ser más chico de lo que a mí me gustaría para comprar, porque para alquilar uno dice, bueno, está bien, acá estoy bien, me sirve, genial, después veo cualquier cosa. Yo creo que tal vez también alquilar algo en un lugar vacacional, comprar algo en un lugar vacacional y alquilarlo y tenerlo en un lugar donde uno después se vería viviendo de mayor también puede ser una buena opción, pero bueno, hay que tener ganas de estar como alquilándolo. La verdad que lo estamos analizando y mirando, pero para mí, a ver, los préstamos acá después te dan la tasa que vos vas pagando es como pagar un alquiler. Entonces, la verdad es que, o sea, La si tenés la posibilidad plata para entrar al préstamo, lo mejor es hacerlo, porque en vez de pagar alquiler, estás pagando tu casa y ya está, y te olvidás. Y haces lo que querés en tu casa, la remodelás como querés. Pero bueno, también si uno tiene más flexibilidad, a nosotros nos pasa esto, que vinimos con chicos muy chiquitos y ahora finalmente están adaptados y no queremos sacarlos de sus amiguitos, porque acá el colegio es donde vivís, no es como en Buenos Aires, que vivís en un lugar y lo llevas a otro colegio, porque total todo está lejos. Vas caminando al cole, los amiguitos se encuentran en el parque, no se invitan a las casas, pero se encuentran en el parque. Entonces, Ajá. si nos vamos de acá, hay que cambiar colegio, hay que cambiar todo, y la verdad que ahora no. Pero tal vez en unos años, en unos 5 o 6 años, nos vamos a algún lugar como un poquito más en las afueras de Madrid, cerquita, para poder venir a trabajar a la oficina los días que haya que venir. Pero ahí sí, las cosas son mucho más baratas y mucho más amplias también. Bien. Entonces uno dice, bueno, de última, hasta pago un poquito más de la cuota de la hipoteca, pero estoy en un lugar que elijo de verdad, ¿no? Porque al final si no es como que. Pero bueno, no sé, también depende de cada uno Bien. y qué cosas le diviertan y qué no. Si te divierte alquilar una casa, a mí la verdad es que nunca me pareció algo divertido tener, o sea, ser propietaria y alquilar, me parece que es una carga. Pero Sí, hay sí, gente a sí, la que sí. le divierte. Entonces, si te divierte, tal vez al comprártela en un lugar más barato y de vacaciones para poder mantenerla en alquiler y vos tener una casa para ir de vacaciones, también está bien. Y con el alquiler Perfecto. vas pagando la hipoteca. Excelente, excelente. Gracias a las 270 personas, no se movieron de ahí. Están todos mirándonos ahora, como me pusieron una vez en comparación, Mechi. Los micros escolares, más o menos, entran 50 personas. Ahora nos están mirando 5 y un poquito más micros escolares. Así que imagínate, a mí me dijeron eso, me puse la piel de gallina en su momento y lo estoy repitiendo ahora porque, bueno, como para que tomen dimensión de las personas que somos ahora, bueno, que nos miran del otro lado. Así que agradecer a todos con los me gustas. Que no sé si ya llegamos a 200, pero debemos estar ahí nomás. Y después se viene lo del final, que deben estar ahí ya esperando los chicos, que bueno, todavía no lo veo acá en sala, pero ya van a aparecer seguramente. Mechi, nos quedan algunas preguntitas nada más y ya finalizamos. Primero, un pantallazo, algo rápido, del costo de vida para una familia tipo ahí en Madrid, en Osuna. Y los alquileres en Alameda Osuna para una familia tipo de 4 personas, yo creo que entre el alquiler por lo menos son 1.000 euros acá para 4 personas. Upa. Y después para el resto de las actividades, y yo te diría que otros 1.000, 2.000 euros más, o sea, unos 3.000 euros. Ejemplo. Creo, a ver, la realidad es que no soy Sí. la que maneja los números en casa, pero yo creo que más o menos para estar tranquilos, para
Bueno, depende también las actividades que haga uno, qué sé yo. Para estar tranquilo, para una familia tipo, ahí en Madrid, en Osuna, con 2.500, 3.000 por mes, no hace falta nada, están Sí. bien. Sí, con actividades para los chicos, para alguna actividad para los adultos, alguna Los móviles, salidita. los servicios, la comida, el Sí, auto, sí, todo. sí, sí. Perfecto. Y yo te pregunto ahora, modalidad de economía de guerra. Sí. Para aguantar y para pegar el salto en algún momento, por eso porque estamos aguantando, estamos ahorrando. Sí. Economía de guerra. Sí. ¿Cuál es el mínimo que Y vos decís? El mínimo. en Alameda Osuna, ¿no? Volvemos a Sí, Alameda Osuna. Bien, exactamente. yo creo que se puede en economía de guerra vivir en un departamento que tenga solo un cuarto, por ejemplo, y ahí se puede reducir a unos 700, 800 euros el alquiler, que parece, es gracioso porque en Argentina uno dice son 200 menos, pero acá es un montón. En Un Argentina decís, montón. bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, pero ni de lejos. Porque después el colegio de los chicos, por ejemplo, que almuerzan ahí, pagan alrededor de 100 euros cada uno del comedor, nada más. Y yo creo que se puede hacer por 1.500 economía de guerra. No, a ver. 2.000. Sí, entre 1.500, 1.800, 2.000 Ahí economía está. de Me guerra. gustaría, me Porque gusta estamos. así como el extremo, lo mínimo posible, o para decir, Sí. che, ojo, menos de esto, no sé, Sí, no. pero porque estamos con chicos chiquitos, ¿no? Que la verdad que hay necesidades que hay que cubrir y que hay Por cosas que eso. no se pueden dejar de lado, como con los adultos. Vos como adulto decís, bueno, no me importa, como arroz todos los días, pero a un chico no le puedes dar arroz todos los días. O sea, digo, Exactamente. No, para igual mantener a tus chicos sanos. yo aclaré, Mechi, obviamente que no falte nada, pero economía de guerra, sin tener el auto, sin viajar, poder comer, darle todo lo que necesitan, lo básico. Para decir economía de Sí. guerra es para decir, bueno, estamos juntando para algo, para decirnos, nos compramos nuestra casa Sí. en un año. A eso voy yo, Claro. es una forma, un proyecto, algo que aparezca para que nos dé el triple de ganancia Claro. y poder Sí. después estar recontra tranquilo. Porque acá dice Paola, para ir a hacer economía de guerra me quedo en Argentina. Sí, Exacto. Es lo igual. mismo que yo pienso. A ver, igual es diferente, porque a mí me pasaba cuando estaba en Buenos Aires que mi marido me decía, vamos, que no sé qué. Yo le decía, mira, para vivir en un departamento en pleno centro me voy a vivir a 11, que seguro me va a salir mucho más barato que acá. Lo llevo a los chicos caminando al colegio. Digo 11 porque es un lugar céntrico donde uno tiene como todo mucho más fácil y no tenés que tener auto, como nos pasaba en Benavides, y bueno. Pero yo no me daba cuenta, y ahora me doy cuenta acá, de que cómo se vive en esa situación en Buenos Aires y cómo se vive acá es completamente diferente. Porque yo acá puedo estar haciendo economía de guerra, pero Pero está igual puedo llevar a mis tranquila. chicos a un parque que está buenísimo. Bueno, Igual eso puedo justo es lo que llevarlos a yo iba una a decir. pileta pública, a nadar, a que la pasen bien. Igual les puedo comprar ropa porque ahí está Primark, que sale 2 euros una remera, entonces los puedo abrigar bien. Les puedo comprar zapatillas nuevas si las tienen rotas. Digo, igual las posibilidades son mucho más grandes. Igual puedo ir caminando al colegio. Igual el bus, los chicos tienen la tarjeta de bus que no pagan, a los 7 años Sí. por lo menos no pagan, de 4 a 7 no pagan y antes de los 4 no pagan. Yo tengo mi abono en el bus, o sea que les pago 30, ¿cuánto? 30 euros pagué la última vez mensual. O sea que para ir y volver del colegio, si no quiero ir caminando y vamos en bondi, pagamos 30 euros por los tres, ida y vuelta, a donde quiera, a metro. Digo, todo eso en Buenos Aires igual no me pasa. La economía de guerra en Buenos Aires yo creo que se sufre mucho más que lo que se Bueno, vive acá. a eso voy. Yo estoy muy de acuerdo con vos, Mechi, y con Pau también, ¿eh? Pero si vos me decís, preferís hacer economía de guerra acá o no llegar o lo que fuese, o no podés proyectar y demás, y no podés pegar el salto a estar en España, por lo que me cuentan, por lo que me dicen, por lo que se escucha, economía de guerra, pero tenés seguridad, pero tenés tranquilidad a la hora de caminar y todo lo que conlleva, y podés pegar el salto el día de mañana con una oportunidad, con un préstamo, porque entraste una nómina Claro. chiquitita y pegues el salto con un interés mínimo Sí. chiquitito, y yo prefiero eso. Yo prefiero Sí. eso. Pero bueno, no, cada uno después toma sus conclusiones, si quiere quedar acá, por las amistades, por los sentimientos y demás. Bueno, yo no tengo papá ni mamá, pero bueno, nada, cada uno, viste, decide, porque hay muchos que se atan porque tienen papá y mamá que son mayores y tienen muchos miedos y está perfecto eso también, ¿eh? Pero gracias a Sí. Jorge González, a Rodrigo. Y ahora yo quiero entrar y que me digas, antes de entrar al ping-pong, algo rápido de estos tres lugares, Mechi, a ver si fuiste, yo creo que sí. Primero, IKEA, A ver. ¿fuiste? Sí. ¿Qué te pareció? Inmenso. Compraste cosas, me imagino, sí. No, inmenso, está buenísimo. Lo que sí tiene es que es fantástico, no llega y se nubla, como que, y después te empezás a dar cuenta de que te gustaría que tu casa sea un poco más personal y que no sea tan todo igual a todo. Como que está Ah. bárbaro, porque te garantiza como cierta calidad con precios bajos.
Pero al mismo tiempo decís, che, pero me gustaría que tenga más personalidad en mi casa. Son todas iguales al final, ¿entendés? No la de los españoles, pero las que venimos, como que tenemos todos como los mismos muebles de Ikea. Pasa lo Sí. mismo con la ropa, como al final es como, ay, todos Ahí los chicos está. tienen la misma ropa, ¿entendés? Eso te iba a decir. Aparte de IKEA, Primark, no sé cómo le dicen ahí, pero Sí, para mí como. es lo más. O sea, a ver, es ropa para usar un par de veces por temporada, para mí es para la temporada, pero para los chicos que van al colegio y la destruyen y además que en 2 meses les deja de quedar, es excelente. Igual, después vas al H&M que tiene mucho mejor calidad y en las ofertas a veces hay cosas más baratas en H&M que en Primark y que entonces uno tiene la idea de que es más barato y al final puedes conseguir cosas y tiene estampados más lindos a veces en H&M. Entonces, pero para el cole, remeras, Un golazo. buzos, joggings, ideal, bombachas, calzones, medias para los chicos, tipo que destruyen todo y que les quedan 2 días Bueno, todo chiquito, es a ideal. eso voy yo, ¿no? Siendo padres que nosotros vemos que capaz que los chicos llegan con las rodillas, ¿viste? Porque se tiran en el piso, rompen todos los joggings, Sí, los dice, pantalones. bueno, ya está, me salió 12 euros, no pasa nada, que lo Ahí disfrute. está. Ahí está. Mirá, acá de 10 a 12 del mediodía se juntan todos, justo pasan con el micrófono, ¿viste? Acá a hacer ruido, pero bueno, Genial. están trabajando y está súper, súper bien y prefiero eso. Sí, Así que obvio, gracias obvio. a Rodrigo, a Paola Vaga, como dijimos, a Fabiana Rivolta que nos mira de Quilmes, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí nomás, falta unos pasitos y ya está por ahí. No sé si, creo que en Galicia me parece, no sé, Fabiana, corregime. Bueno, dijimos, Primark, IKEA y Mercadillo, la feria. Bueno, justo ayer fui a las fiestas de Baraja, que es donde hacen el mercadillo, pero te Ajá. cuento que cada pueblo tiene sus fiestas en una fecha determinada y las de Baraja son ahora. Y yo dije, bueno, me encontraré con unos puestitos de choripán, qué sé yo. Llegué y me encontré con una feria que dije, ¿qué está jodiendo que montan Enorme. esto por unos días? O sea, es como un Ital Park, ¿entendés? Ahí montado tipo autitos chocadores, no sé, la casita esa con los 3 pisos que los chicos van caminando por adentro. No, 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 impresionante. Y regalaban chocolates con churros y había un Mira. escenario que iban a cantar después, eran fuegos artificiales. Y como, a ver, eso también me pasa, que de repente me encuentro con cosas que como que voy con la idea de que va a ser como algo de reta porque estoy acostumbrado a otra cosa y me sorprende como eso, la actividad espectacular que puedo hacer con mis hijos. A ver, ayer tenía el chocolate con churros, los regalaban. Y tenían todas las atracciones por mitad de precio, pagamos 2 euros por cada juego. Pasamos toda la tarde ahí, la pasaron re bien. O sea, yo volví enloquecida porque había un montón de ruido, o sea, un calor terrible, se me iba un pie para cada lado, pero bueno, la pasamos súper bien, pasamos toda la tarde ahí y la verdad que el gasto, o sea, bueno, gastamos, pero poquito para todo lo que hicimos. Y a eso es a lo que voy con que uno igual puede hacer un montón de cosas. No es que solo los puedes llevar al parque, los puedes llevar a un museo gratis, los puedes llevar a la biblioteca, los puedes llevar a la feria. Qué bien. Me preguntaste mercadillo igual. Ahí en ese lugar es donde hacen el mercadillo los sábados. Que yo todavía no fui nunca, pero me dicen que la fruta y verdura de ahí es buenísima y súper barata. Ya te diré cuando vaya a ver qué Qué tal. bien. Bueno, después comentame. Ahora voy a entrar a ping pong de preguntas. Vos las respondés tranquila a tu forma y cómo vos ves las cosas. Vale, Vamos a arrancar suave. dale. Vamos a ver, vamos a preguntar. ¿Quiénes son más limpios y más vagos? No, mentira, la gente, porque el otro día me mataron en los comentarios, pero está todo bien porque en algún momento le voy a encajar preguntas incómodas, se van a llamar. Preguntas incómodas y ahí se van a tener que bancar para los argentinos y para los españoles, Puedo para con ambos. las preguntas incómodas. No, 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 pero más adelante, porque lo tengo que ir armando las preguntitas como Bien. para que sean incómodas, incómodas. Pero ahora vamos suaves. Primero, ¿Madrid o Buenos Aires? Bueno, para vivir Madrid, por eso sigo acá. Ok. ¿Pueblo o ciudad? Ay, qué difícil esa. Afuera de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad. Me imagino que playa, ¿no? ¿O vos sos más de montaña, Mechi? Bueno, Madrid es bastante montañoso y me encanta el clima, así que sí. Bueno, no es cuando hace mucho calor, pero montaña, montaña, te diría. Montaña. Muy bien. Ya no te vas a salir de Madrid. Entonces, si me decías playa, en un momento te No, ibas ya a disparar está, para algún estoy acá lugar. para siempre. Ahí está. ¿Invitar más a casa o son más de los bares? De salir más a los bares. De invitar más a casa. Ah, sí, con la costumbre, con la culturita de acá. Sí, Somos, nosotros somos más de me casa. gusta. Me gusta y Qué bien. encontré gente, hasta españoles, que también les gusta, entonces. Ah. Amistades, un mix. Amistad es un mix, bueno, por el tema de Un escolar, ¿no? mix. También. Por el tema escolar y porque también, si, o sea, los argentinos
Conectamos al toque, es impresionante, como que enseguida conectamos, pero también al mismo tiempo, ¿para qué vengo acá? Si no, no, como que me gusta conocerlos y entrar en esa cultura y así que la verdad que un mix. Bien, bien. ¿Y sobre Fiestas, fiestas, salidas. salidas? Para esta edad, España. Para cuando era más España. chica, Argentina. Para esta edad, España. Bien, bien. Y sobre, vamos a pasarlo a lo dulce, le mando un saludo a Gastón, Criado, a Paola Vaca, que también ellos cocinan y demás. Panadería, pastelería, ¿te quedás con la Argentina o la No, pero española? sin dudas Argentina, o sea, no, no se duda, sin dudas. No, no, la Yo de ya no veo la España. hora de que vengan españoles para acá y pruébenlo de acá. A ver si, porque deben estar No diciendo, les ay, esto. encanta porque les parece muy dulce, o sea, lo Ah. descartan porque demasiado dulce, sí. Sí, no les Ahí copa. está. Bien, y los churros, me imagino también, ¿no? Argentinos. Argentinos, sí, argentinos. Sí, Bien. A sin ver, dudas. nos quedan dos nada más. Yo te voy a decir, te voy a pasar por la más tranquila, la más suave. Después vienen las otras que las chicas quieren escuchar, a ver qué es lo que decís. Pero primero, Ah. vamos a lo que es la sanidad. ¿Cómo notás la sanidad en España? La atención, los turnos, que dicen que hay mucha burocracia, pero el tema de los turnos, Sí. el pediatra que habrán ido los chicos. A ver, o sea, vuelvo a que yo allá usaba sistema privado y acá estoy usando el público. Entonces, la verdad Listo, que con eso. comparar el público contra el público me quedo con el de España, sin Perfecto. dudas. Perfecto, genial. Y ahora pasar a. Me la Esto es ya lo imagino último de igual. todo. ¿Eh? ¿Ya sabés cuál es? Me imagino ¿No? la que se viene, por lo que me ¿Sí? dijiste de las chicas que preguntaban. Sí, me imagino que a veces se deben de pasar alguna vez a unos shorts o algo de los bomberos, los policías, porque dicen los hombres guapos. Son todos modelos, ¿no? Los policías, los bomberos. Los policías y bomberos, sí, es impresionante, pero después los argentinos. Aunque cuando se empieza a interiorizar el look y a entender por dónde viene la onda de los españoles, no, no, pero en rasgos argentinos, sí, así Bien, sin y por tus dudarlo. amigas, por tus amistades, a la hora de encarar, a la hora de conocer a alguien, ¿qué te dicen? ¿Son más llamativos los argentinos o los españoles? No, la verdad que estoy muy fuera de ese rubro y todos mis amigos también. En el rubro de Ah. encarar, o sea, no, no sabría responderte. Está No, ni bien, idea, de verdad. lo dejamos ahí por la duda, porque puede decir, che, amigo, pero yo no te dije nada. No, pero bueno, listo, lo dejamos ahí. Claro. A ver, ya esto es lo último, ya hicimos casi 2 horas, las nenas y el nene nos van a matar, tu marido también, así que le No, y tiene que ir agradezco. a baile la chiquita, me acabo de dar cuenta, la tengo que llevar a baile. Por eso, ya finalizamos. Yo no voy a hacer la pregunta que hago siempre, si no te voy a dejar a vos sola, ¿sí? Mechi, para que le mandes saludos a toda tu gente, ¿sí? Vos pensá, un minuto nada más, yo mientras rápido, 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 recomiendo algo. Ya saben todos, para los que se van a ir a España o los que están en España y necesitan un tipo de servicios como comprar, vender, alquilar a corto o largo plazo, saber sobre hipotecas, obtención de permiso de residencia, obtención del NIE, trámite de empadronamiento, apertura de cuenta bancaria y muchos servicios más, ya saben, Alegría Propiedades se contacta con ellos, excelentes servicios, una excelente opción para poder alquilar con nómina solamente, perdón, sin nómina, solo con pasaporte vigente. Es una buena opción. Así que preguntes, saques en todas las dudas. Y también a los chicos de Época de Espárragos, para los que son creadores de contenido y quieren hacer redes, marketing digital, desarrollos web y todo lo que conlleva las redes sociales, los chicos de Época de Espárragos, Amal y Martín, lo van a asesorar súper, súper bien. Ahora sí, Mechi, lo hice en modo WhatsApp en X2, ¿viste? Más o menos. Así que yo te quiero dejar a vos sola para que te tomes el tiempo de mandarle saludos a lo que vos quieras. ¿Me dejás? Sí, me encanta. Dale, todo tuyo, Mechi. Ahí está. Bueno, acabo como en el show de Yuya. Ahí Mami, va. papi, los extraño un montón, los quiero mucho. A Soli, a Mori, a todos mis sobres que los quiero mucho, los extraño todo el tiempo. Mana, Tati, Clari, los quiero y los extraño siempre, siempre, siempre. Pero están siempre cerca. Siempre, aunque estén lejos, están presentes en todo lo que hago, en todo lo que hacemos, en cada cosa que va pasando, están. Los quiero. Ahí está, muy bien. Ahí te saco. Yo me sumo, así que Mechi, la mejor. Saludos a los peques, a tu marido. Muchas gracias también por el aguante ahí de cuidar a los chicos. Y nada, y la Sí, mejor sí, para sí. vos. Y ya sabes, tenés un canal acá para lo que necesites. Y excelente fin de semana, Mechi. La mejor. Bueno, muchísimas gracias a vos por darnos voz a los que estamos acá lejos, que a veces hay cosas de las que no se habla mucho y está buenísimo poder compartirlas y ayudar a los que están por tomar una decisión tan fuerte, saber que muchos atravesamos muchas cosas que no las sabemos hasta que las estamos viviendo
Y gracias por el espacio este para compartir mi experiencia, que me ayuda también a ir haciendo como un paso a paso de cómo las cosas se fueron dando. Y muchas gracias a Muchísimas todos gracias. ahí, con todos los comentarios. Me encantó. Gracias, gracias a vos por todo esto, lo que generaste ahora. Así Bueno. que muchísimas gracias y la mejor, Mechi. Dale, Gracias yo te a saco vos, ahora. Te mando Martínez. un abrazo y a Dale. la gente le digo, quédense un minuto nada más y sales. Yo ya te saco, Mechi, ¿eh? Ya estamos. Ahí está, te Dale. despido. Chao, chao, chao. Ahora sí, nos quedamos solamente nosotros, pero ¿saben qué? Yo quiero saber cómo va a estar el fin de semana. No sé cómo va a estar por ahí, coméntenos un poquito. Yo le quiero dar la bienvenida como hicimos el otro viernes, la verdad, impecable. Vamos a hacer algo rápido nada más para saber cómo va a estar acá en Argentina, en Capital. ¿Sí? Le quiero dar la bienvenida. A ver, no, si estás por ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Loli, ¿cómo estás? Ahí está. A ¿Qué ver, ahí está, tal? mirá. Para que lo Ah, subo con el celular, así se ve así, así mejor. está impecable. Así está impecable, en modo short. ¿Así se ve Mirá bien? vos, Loli, ¿eh? ¿Dónde estás, Nada, vamos a Loli? cambiarlo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo va? ¡Apa! Mirá, tengo una Qué linda vista. vista! Mirá qué ¿Viste? bien, Porque mirá qué quería que bien. le vean la vista. Ahora, ¿Eso lo que dónde es, pasa es Loli? ¿Dónde que es? esto es microcentro. Microcentro, en Sí, Capital, estoy en Buenos acá. Aires. Iba a ir hasta la Casa Rosada, pero bueno, no fui. Pasa que estoy acá en la oficina. Está muy Tengo bien. de para aquel lado a 3 cuadras la Casa Rosada. Después la próxima les muestro la Casa Rosada, después les muestro el Congreso y vamos así. Ah, va a ser un tour. Claro, Ahí un tour. La está. otra vez fue en Boedo y ahora estamos acá. Muy bien. A ver, ¿cómo está el clima? Yo por lo que veo está bastante lindo para estar Mira, la caminando. verdad que sí. Había viento, pero ahora está bastante lindo. Hay 20 grados hoy. Va a 20 estar grados, sí. hermoso, soleado, algunas ¿Y el nubes, fin pero de? nada de qué ¿El preocuparse. fin de qué se Mira, el hace, sábado va a Loli? estar, el fin de se sale, hoy a la noche se sale porque va a estar divino. Mañana va a haber sol, máxima de 25 grados, todo soleado, así que va a estar Ajá. divino. Aprovechen para salir, ir a comer un asado, ir a juntarse con alguien que no se juntaban porque hacía mucho frío, bueno, es el momento perfecto. Ahí Y está, ahí nos después, juntamos. el domingo hay un 70% de probabilidad de lluvias, ¿eh? Ah, Una sí, máxima sabés que de se me complicó 17 el grados. domingo. A mí el domingo me sale cine, porque ya sabía más o menos que se venía la lluvia, así que me lo confirmás vos, Bueno, así que perfecto. Es divino para ir a hacer planes bajo techo. voy a estar cerquita del local, ¿eh? Voy a estar ahí al cine, de que ya sabes, el caballito. Así que vamos a Bueno, pasar por podemos ahí. ver después. Dale, después nos juntamos a ver, coordinamos con Facu y vemos si hacemos algo. ¿Está bien que golpee a las 7 de la mañana? Sí, el local, sí, el Te domingo. mato. Ahí Domingo a está. las 7 de la mañana. No, no, un chiste, un chiste. Loli, No, te no. agradezco un montón, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, no se olviden de darle me gusta, ¿ok? Y gente, vamos a aflojar un poco, que hoy es viernes, vamos a tomarnos todas las cosas con humor, que si no arrancamos el viernes con humor, ¿cómo va a seguir el fin de semana? Ahí está, excelente mensaje y mandar el saludo a mi amigo, ¿eh? Ahí que Dale, está le un mando. poquito Ahora estoy en inhibido. la oficina. Después cuando llego a casa le mando saludos. Ahí va, gracias Loli, te agradezco un montón, nos A vemos el viernes que viene ustedes. mientras se pueda, nos vemos por ahí, Dale, ¿eh? nos vemos. Hasta Dale, luego. gracias Loli, te mando un abrazo, saludos. Y ahora sí, me queda una persona que no saben lo que es. Alicante, ¿quién puede llegar a ser? A ver si todos comentan por acá, ¿quién puede ser de Alicante? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero para saber cómo está todo por ahí. ¡Apa! ¡Qué linda remerita! Cita, perdón. No, es que estaba hablando. Dime, hola, buenas tardes, buenos días para Argentina. ¿Qué tal, Pastor? Bueno, Acá Pastor, viendo lo que nos excelente. están viendo. Acá excelente. Yo veo que el sonido lo tenés un poquito re alto, lo tenés el sonido ahora. Lo que lo tengo muy mal es que se No, oye, es lo que por aquí, tenés altísimo. ¿sí? Es que se Sí. oye, hace mucho aire. Mirá qué bien. Te produciste, está bastante. Estás como la mosca, un cantante de acá de Argentina, con los anteojos, A ver, con ya la estamos capa. empezando, ¿sabes? Yo me metí contigo. Está bien, está muy bien. A ver. Andrés, para la gente que está ahora tomándose el avión o está a punto de irse para Alicante, ¿cómo está el clima ahora y cómo va a estar el clima el fin de semana? Ahora bien, ahora está bastante bien, ahora estamos a unos 27, 28 grados. La playa, no sé si la veis, hace un poquito de aire, pero está bien. Esta mañana no, esta mañana que hay agua como si fuese el diluvio universal. Yo he tenido que coger, yo he cogido hasta la muñeca hinchable, digo, perdón, la barca hinchable. Por si acaso, ¿sabes? Pero bien, y el fin de semana va a estar más o menos igual. El fin de Va a semana igual. estar. Mantiene así siempre, Alicante se mantiene así. Sí, va a Es estar con lindo. 27, 28 grados. Lo mismo te dicen que no va a llover, como que te cae el diluvio, pero sobre el papel no.
Quiero decir que sobre papel pueden venir tranquilamente, que vengan con mucha plata, ¿sabes? Y que se paguen algo. Que se paguen algo, vos siempre que se paguen algo. Muy bien. Ahí ¡Soy está. Pobre! Yo, cuando me vaya para allá, para Alicante, me imagino que tengo tanta suerte que capaz que me quedo 2 semanas y están los 2 semanas de lluvia, pero espero que no, espero que no. Ah, pero, no, que va, ni mucho menos. Ahí va, Andrés, nada, la mejor ya los ya saben todos, Andrés Martínez, Martínez, ¿no? Porque vos lo cambiás. Bueno, Martínez, el apellido es Martínez, para que no me sigan, ¿sabes? Pero vos tenés más vista que yo ahí en Facebook, estás re bien. ¿Qué sí, quieres que te diga, oye? Hombre, pero también tengo algún año más que tú, la experiencia es un grado, ¿sabes? Dicen que el zorro sabe más por viejo que por zorro. Apa, che, me gusta la camiseta. André, por favor, esta es de diseño, ¿sabes? Esta es de Made in Primark. ¿Esa es de Primark? Mira qué lindo. Ya sé dónde comprar, digo, ya sé dónde no comprar. No, mentira, mentira. Gracias, Andrés, la mejor. Un saludo para todos. Portaos bien y sé buenos. Muchas gracias. Te dejo, te mando un abrazo y me despido con Andrés. Lo dejo con la música del cierre de canal, que más de una, como que dicen que le gusta la música como para hacer el amor. Ah, creía que decía que además le gusta yo. Bueno, pero también puede ser, sí, la música también está bien. No, bueno, además yo estoy felizmente casado. Los invito a todos para Alicante, así se encuentran con Andrés, que lo van a pasar súper bien. Ustedes ya vieron, ya le di un pantallazo de algo. Así que Andrés, la mejor y los saludo a todos. Un excelente fin de semana y los espero el lunes. Igualmente, un saludo para todos. Gracias. Chao.